Chicueles, a todos los que están aquí el día de hoy, empieza stream, supuestamente estoy en vivo y hoy vamos a continuar con esta maravillosa serie, con esta maravillosa serie. Me llegó notificación, entonces quiere decir que estamos bien, estamos en vivo, estamos en stream, al parecer. Sí, y estamos en stream. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a continuar. Realmente me metí fuera de stream a encontrar la aldea que el día de ayer no encontrábamos. Y la encontré, así que vamos a tratar de jugar, vamos a tratar de ver qué tal nos va el día de hoy. Porque, joder, tiene que estar claro que tenemos que ser los más pros de aquí. Mis compañeros el día de hoy no sé si vayan a entrar. Por lo tanto, yo pienso jugar bien. Bajé un poquito la calidad de los streams, más que nada para ver si no me petaba tanto a la hora de hacer directo. Igual creo que no afecta mucho en Facebook, la verdad, porque pues no se ve tanto como en pantalla completa. O es muy raro que la gente vea los streams en pantalla completa en Facebook. Recordemos que estos son unos mobs, por así decirlo, que protegen a las aldeas. Lo que he visto. Estos mobs no pueden contra los del Tech Guns. El Tech Guns es este mod que te agrega como pistolas y armas. Y los esqueletos traen pistolas y los zombies traen pistolas. Entonces es lo que estaba viendo de que creo que no le ayuda mucho o sea, no ayuda mucho a la aldea cuando aparecen zombies y esqueletos con, pues sabes, con armas. Si pueden ver, acabo de poner esto de el Notify y del último seguidor. Les recomiendo utilizar Notify para que les llegue la notificación cada vez que empiece stream, la verdad. Es algo. Uy, hay cinco personas. Muchas gracias a esas cinco personas que están aquí el día de hoy. El chat, detalle, el chat no sé si se actualizó, pero a ver, yo supongo que sí se actualizó el chat. Voy a dejar estas cosas así. Yo sé que se va a quedar así feo. Va a quedar el árbol feo ahí flotando, pero tienen que saber algo. Hay nueve personas. Muchas gracias a esas nueve personas que están aquí el día de hoy. Se les agradece bastante. Les comento rápidamente. Estoy en un nuevo mundo. En un servidor, más que nada, con compañeros. Se supone que es con amigos. El día de ayer estuvimos jugando un poco. Pero ayer fue muy, muy de chill, la verdad. Ayer fue muy de chill. De que a cada rato moría. No se podía hacer nada. Y hoy por lo menos vamos a intentar darle bien. Vamos a darle a gusto. Vamos a tratar de hacer que por lo menos podamos sobrevivir la noche, porque la noche es horrible. Te comento otra vez, hay un mod que te agrega zombies y esqueletos con armas, que esos traen armas y te empiezan a matar luego luego que te ven. Entonces, va a ser un detalle, va a ser un problemón. Aparte de que mis compañeros aquí agregaron otros mods que están difíciles, son mobs que son difíciles de matar. Por ejemplo, este que es el Licanites, creo. Estos bichos, también hay más bichos. Parecidos que 11 personas, se les agradece bastante muchas de esas 11 personas que están aquí el día de hoy. No sé si están comentando, si no están comentando, se les agradecería bastante que comenten. Y se me quitó el stream, déjenme vuelvo a entrar. Pero sí, se les agradece. Usted por ese me gusta, Luis. Gracias por ese me gusta. Hola Adrián, ¿cómo estás? Eida también está dando. Hay mucha gente que está dando me gusta, pero no me aparece en el chat ni nada, o sea, en las alertas de Facebook. Es un problemón, pero bueno. Muchas gracias por ese me gusta, Adrián de Jesús. Se te agradece bastante, ya llegué. Bienvenido, bro, bienvenido. Estás a punto de presenciar la mejor serie que vas a ver, por lo menos en mi página. Gracias por ese me gusta, Adrián. Se te agradece bastante. Porque hoy estamos aquí, ¿ok? Me tuve que descargar el minimapa, que ayer no traíamos el minimapa. Vamos a buscar una mina rápidamente. También necesitamos comida. Gracias por ese me gusta, Elida. Elida, sí, Elida. Muchas gracias por ese me gusta. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Elida, ¿cómo estás? Bienvenidos chicos, somos 15 personas, ¿eh? Se les agradece bastante por estar apoyando el día de hoy en el stream. Les vuelvo a comentar, vamos a agarrar esta comida, vamos a agarrar esta comida. Les vuelvo a comentar, estoy en un servidor con mods, servidor survival. Sorprendentemente el servidor está en modo fácil, pero está bien difícil llegar a sobrevivir a estas cosas, la verdad. Gracias a esas personas que están aquí el día de hoy, se les agradece bastante. Estamos jugando con mods, recuerdo. En un servidor survival. Y aquellas dos personas nuevas que están llegando al servidor, se les agradecería bastante que, pues, si no me siguen, que me sigan. Y que si quieren recibir todas las notificaciones, pues activar el Notify. No sé si meterme de que aquí y hacer la mina de que aquí para abajo. ¿Recomendarían hacer eso? De que irme hacia abajo.
¿Sabes? Es que es un problemón. Estamos en la versión 1.2. Es una versión ya un poquito desactualizada. La verdad, ya tiene como unos años. Ahí resuebra comida. Ahí resuelva. ¿Cómo? Ahí resuelva. Ah, resiembro la comida. ¿Quieres que resiembre la comida? Bueno, va. De hecho, tienes razón. ¿Por qué? Porque es la única comida que hay aquí. Y si no la resiembro, me voy a quedar sin nada. Sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Chicos, compartan, compartan, chicos, compartan. Pues, muchas gracias, la verdad, por todo el apoyo que están dando ahorita. La verdad, quiero hacer que esta serie vaya bien. Quiero jugarla bien, es con mods. Hay un mod que yo he querido probar desde una serie, bueno, un mundo anterior que yo tenía con estos mismos amigos que tengo actualmente con los que estoy jugando. Entonces le quiero echar ganas, la verdad. Me llama mucho la atención ese mod que es de magia y cosas así. Entonces vamos a echarle un poquito de ganitas y ya vamos a meternos dentro de la aldea porque, joder, aquí hay mobs horribles. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido a todos los que están llegando, se les agradece bastante. Los invito a seguirme si no me siguen porque veo que hay gente nueva. Y si me siguen, se les agradecería bastante, chicos. Oigan, ¿dónde está la casa en la que yo estaba hace rato? Acá está, ¿verdad? Es esta, es esta. Supongo que es esta. Sí, ok, vamos a entrar y vamos a minar rápidamente, ¿ok? Espero no vean mal. ¿Esto de qué es? Esto es. Ok, vamos a agarrar piedra también. Vamos a agarrar piedra. Muchas gracias por todo el apoyo que están dando. Son 33 personas. Creo que en mi vida he tenido 33 personas en un stream. En mi vida, o sea, se les agradece bastante. Estoy emocionado. La verdad, les repito, tengo muchas ganas de jugar a este servidor. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no he hecho spawn. Un me gusta. Gracias por ese me gusta, se te agradece bastante, Agustín. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no se bugueaba y se iba a través de la piedra. Un me gusta. Gracias por ese me gusta. Eider Valencia. Es que hay otra que se llamaba Elida, ¿verdad? Y me confundí. Pero muchas gracias por ese me gusta. Ya me salen las alertas. Gracias por seguirme, Albertín. Se te agradece bastante. Sí. Gracias, Albertín. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias. Sí, ya sabía que me seguías, Adrián. Un me gusta. Corre. Gracias por ese me gusta. ¿Qué? Yuna Rojita. Muchas gracias, te agradece bastante. A ver, vamos a hacernos un pico. Es que. También me voy a asustar mucho con los mods. Gabriel, muchas gracias por ese me gusta. Me voy a asustar mucho con los mods, chicos. Les comento que me voy a asustar mucho con los mods. Por el simple hecho de que. Joder. Muchas gracias por ese me gusta. Deinert, muchas gracias. Deinert Alejandro. Un curioso nombre, bro. Creo que me siguió Deinert. Ahorita aparecerás. Yo creo que ahorita aparece la notificación. Me sale ahí al lado como la alerta. ¡Ey, sí! Muchas gracias. Es que yo veo el futuro, bro. Oigan, muchas gracias. La verdad, somos 46 personas. Muchas gracias. Se les agradece bastante, chicos. Compartan, chicos, compartan. Un me gusta. Gracias por ese me gusta, José. Se te agradece bastante. Bienvenido a todos los que están aquí el día de hoy. Bienvenidos, la verdad. Estoy emocionado. Vamos a ver qué podemos encontrar en las minas, ¿no? Aunque sea un poquito de hierro. Gracias por eso me gusta, Daniel. Se te agradece bastante. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Se los vuelvo a repetir. Creo que nunca hemos sido más de 10 personas en el stream. Y hoy somos 40. Entonces, muchas gracias, Gabriel, por eso me gusta. Entonces, muchas gracias a todos los que están aquí el día de hoy. Les repito. Intentaré ser más constante últimamente. Me está gustando hacer stream y me está yendo bien. Mariana, muchas gracias por ese me gusta. ¿Qué es eso verde que está en la mina? Eso verde que está en la mina. ¿Te refieres a lo que estaba que era como esmeralda, algo así, ¿no? Era. Gracias por ese me gusta, Iker. Era como. Creo que se llama Plutón. No, no. ¡Ah! ¡Oh, qué es eso otra vez! ¡Joder! ¡Unta, unta, unta! ¡Unta, unta! ¡Me está matando, me está matando! ¡Ayuda! ¡Ayuda, chicos! ¡Pon antorcha! ¡Ah, ya lo vi! Que si pongo antorcha, lo veo. Un me gusta. ¡No! ¡Traspasa las puertas! Ok, gracias por ese me gusta. Ok, muchas gracias a todos los que están aquí. Eso es como. No recuerdo cómo se llama, es un mineral, pero es del Touch Guns. Es un mod del Touch Guns que te agrega armas. Entonces. Un me gusta. Quería checar, gracias por ese me gusta. Manuel, se te agradece bastante. Oiga, no puedo. Este que es el mineral de cobre, el Immersive Engineering. Nunca he utilizado ese mod en mi vida. Oiga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí se escuchan ladrar a un perro, es mi perrita, se llama Lala.
Es una perrita chihuahua. Oye, ¿qué hago? Oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? Corre porque pega duro. Sí, es lo que sé. Que pega duro, pero... Lala, silencio, Lala. A ver, ¿y si le abro y que se vaya de aquí? O sea, ¿me salgo? ¡Hay dos! Un me gusta. ¡Uf! Gracias por ese me gusta. Jacob, 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 se dice Jacob, ¿no? Uf, lo saqué, lo saqué, lo saqué. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero yo no tengo antorchas ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, chicos, voy a cerrar la puerta porque creo que se escucha mucho ruido de mi perrita que está ladrando. Entonces déjame ver si puedo cerrarla. Ahí está, ahí quedó. Listo, 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 listo. No me voy mucho, no me voy mucho, no, no. No se paniquen. Me estoy Un me volviendo a gusta. poner los micrófonos. Uf, sí, estuvo cerca, Adrián. Dylan, muchas gracias por ese me gusta. Dylan también creo que me acaba de seguir, entonces se te agradece bastante, Dylan. Espero verte más por acá. También recordarles que pueden Un me utilizar gusta. algunos comandos como Notify para... Gracias por ese me gusta, María. María, Marian iba a decir, María. Pueden utilizar ¿Qué chucha es esto? Ayuda, ayuda, gracias por seguirme, Dylan. Dylan, no puedo salir. No puedo salir, no puedo salir, no puedo salir. Joder, joder, lo que flipas aquí. Un me gusta. Gracias por ese me gusta, Hugo. Se te agradece bastante. Gracias, chicos, por estar aquí. Oigan, se escuchan ladrar a mi perrita, perdón. Es una loca. Es una loca. Me envía videos al WhatsApp. No es al WhatsApp, no es al Snap, creo que dice eso. Corre, corre. No, no, sí, estuvo cerca, Adrián, pero. La estamos bien aquí, estamos bien. Mario, creo que Mario me empezó a seguir también. Muchas gracias, Mario, por seguirme, se te agradece bastante. Muchas gracias, chicos, todos los que están. Yo feliz con ustedes aquí. No sé en qué capa estoy. Estoy en la capa 300. Un me gusta. No, en la capa 44, perdón. Mario, gracias por ese me gusta. Chicos, si pueden compartir, se les agradecería demasiado. Oigan, permítanme un minuto. Voy a ver por qué ladra mi perrita. Deiner, no puedes entrar al servidor, es un servidor privado con amigos. A ver. Ya volví, chicos. Listo. Disculpen la molestia, es que estaba. Un me gusta. Un me gusta. Ahí está, ya me oigo, ya me oigo. No sé por qué no me oía tú, pero gracias por decirme. No me habían dicho. Malditos, ya me veo, ya me veo. Ya me oigo, supongo. Sí, les decía que. Es que como me había muteado y se me olvidó desmutearme. De que pues está ladrando mucho mi perrito, entonces estaba viendo. Pero pues, está ladrando porque. No de que, no sé si pasa por sus casas, es muy común en México, ¿no? Eso. Pero de que... Joder, me voy a morir. Pero es muy común de que... de que pase gente de que pues busca latas, ¿no? De aluminio. A ver si no saben. Mucha gente busca latas de aluminio y las revende, por así decirlas. Las revende para tener un poquito más de ingresos. Entonces hay gente que está pasando por mi casa, que está recogiendo esas latas, ¿no? Y pasa por la basura y las checa. Entonces todos los perros de aquí por donde yo vivo están ladre y ladre. Y también pues mi perrita. Entonces,
Si escuchan ahí de fondo, espero no moleste mucho, ¿sabes? Pero a ver qué tal. A ver si para el sonido este. Sí, yo soy de México. Sí, saludos, saludos, Anglo. Yo soy de México. Sí, te digo. Hay un bot que agregué de Facebook, no sé si se lo están viendo, que creo que dice algunas cosas importantes, cómo utiliza Notify y todo eso. Entonces se les agradecería bastante si lo utilizan. Ok, chicos, ya. Listo, llegamos a la aldea. Estuvo rápido, ¿ok? Estuvo rápido, así que de nuevo, una disculpa si escuchan mucho a mi perrita ladrar. Yo soy de Perú. Anglo, eres de Perú. ¿Qué es esto? Es un ángel. ¿Dónde me morí? ¿Dónde me morí? ¿Dónde me morí? Yo no me acuerdo dónde me morí. Maldita sea, protéjanme. Protéjanme. Estas cosas te protegen, supuestamente. No, pues no me protegieron los malditos. Me voy a joder la vida, me voy a joder la vida. Debí haber empezado en el spawn. Lo mejor que pude haber hecho es haber empezado en el spawn. No haberme ido a la aldea. Es que no he visto ni una sola oveja para matar. Ni una sola araña. O sea, no puedo tener lana ni nada por el estilo. Yo solamente quiero. El día de hoy yo quiero. Sí, ahorita voy por mis cosas, Darian. Yo creo que voy por mis cosas, pero permíteme. Javier me mandó un mensaje. ¿Qué dice? Güey, no te oyes. Ya me oigo, Javier. Ya quedó. Ibas con delay. A ver, pero sí, noob. Gracias, gracias. Soy el más noob. No, pero fíjate, es que está. Mira. ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Ves eso? Estos tipos te bajan la vida en corto te bajan la vida. En corto, en corto, en corto. Yo me voy de aquí. Yo no puedo contra estos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me voy. Soy nuevo. Anglo, pues bienvenido. Espero la estés pasando bien. Espero verte más por acá y espero yo hacer más streams. La verdad, no lo sabes, pero yo no hacía stream. O sea, yo dejé de hacer stream. Ya llevo como 3 años con esta página, creo. Pero digamos que el primer año, pues sí, hice stream. Y de que llegué a los 1000 seguidores, el segundo año, la verdad, creo que el segundo año lo abandoné totalmente. Casi no hacía streams ni nada. Y ya este año que empieza, pues empiezo. Creo Me gusta. que le voy a dar bien. Gracias, Anglo, por ese me gusta. Chicos, si pueden compartir, se les agradecería demasiado. Igual, también decirles de que activen la campanita, activen la campanita porque hay que activarla. ¿Dónde me morí? Aquí. Ok, y aquí está el tipo ese todavía. Agarro mi comida. No, corre, corre, corre. Chucha, 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 chucha. Me voy de aquí. Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. No sé dónde estaba mi casa. Protégeme. Ok. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Gracias por compartir, Michelle. Te agradezco bastante. ¿Es en esta casa? Es en esta casa, en esta casa estaba. Ahora, creo que debemos estar conscientes. Sí o sí, vamos a estar conscientes de que va a haber un bicho abajo, ¿verdad? Estamos conscientes de que va a haber un bicho abajo y que no va a estar fácil y que probablemente vayamos a morir y no vayamos a conseguir nada, ¿verdad? ¿Están conscientes totalmente de eso? Este es el primer bicho que está aquí. Y joder, hay más bichos. No, no voy a poder, no voy a poder. Gracias por compartir, se te agradece bastante. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se pudo. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a empezar aquí en el spawn. Ya no me voy a ir a la aldea. Que jodan a los de la aldea en pocas palabras. Yo empiezo aquí. Yo empiezo aquí y ya. Porque si voy a morir y voy a tener que irme hasta allá, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder ya. Creo que es la mejor elección empezar aquí. Y es que hay muchos mobs. Muchos mobs con. Y muchos mods. Muchos mods. Pero sí, les digo que yo no hacía streams. Muchas gracias por compartir, Michelle. Se te agradece bastante. Michelle es nueva también, ¿verdad? Michelle no estaba por aquí. No la recuerdo. No la recuerdo, la verdad. O sea, no. Mal. No de que. En buen plan, digo. O sea, no la recuerdo. También Anglo es nuevo, así que bienvenidos a todos. Vuelvo a repetir, Me estoy en un gusta. servidor survival con mods. Y pues ya, yo creo que ya se dieron cuenta que hay mods y que hay nuevos bichos y que a cada rato estoy muriendo, ¿no? Ya se dieron cuenta, supongo. Entonces, no se puede, no se puede, no se puede. Déjame, rompo aquí esto. Pero sí, no sé quién me dijo hace rato. Creo que vi un comentario que decía, ¿cómo puedo entrar al servidor? No puedes entrar al servidor lastimosamente, bro. Porque, a ver, es un servidor con amigos. Ahorita mis amigos no están conectados. Pero es un servidor con amigos. A ver,
Algún día de estos, yo creo que después de terminar este mundo, porque le voy a dar mucho a este mundo, la verdad. Yo creo que ya de terminar este mundo, tal vez podemos buscar un servidor en Bedrock, lo más probable, para que más gente pueda entrar, porque sé que hay mucha gente que juega en Bedrock. Creo que hay mucha, mucha más gente que juega en Bedrock que en Java. Entonces ya veremos qué onda. Sí, dice de nada, sí, yo soy nueva. Muchas gracias, bro. No, no, no. Un placer, un placer. No, no quería decir un placer, pero muchas gracias por estar aquí, la verdad, se te agradece. Te digo, sí. Te digo, estoy volviendo a hacer streams. Estoy volviendo a hacer streams y intento hacer todo lo posible. Yo sé que no están viendo nada, pero no tengo antorchas. No tengo antorchas y no sé cómo hacer antorchas. Ah, pues sí sé cómo hacer antorchas. De hecho, sí sé cómo hacer antorchas. Aguántame, aguántame, aguántame. De hecho, yo sí sé cómo hacer antorchas. Gracias por ese me gusta. Ashley, se te agradece bastante. Tampoco me suena Ashley, entonces si no me sigues, se te agradecería bastante que me sigas. Yo, Tomás, Tomás, ¿también eres nuevo tú, Tomás? Tomás, es que sí hay mucha gente nueva hoy está llegando mucha gente nueva. La verdad se les agradecería bastante. Creo que hay una meta, creo que debe salir una meta que es de 1200 seguidores para llegar a 1200 seguidores. También tengo que hacer 4 horas para volver a obtener el programa este de Level Up que te agrega más cosas importantes. Entonces tengo que checar eso, Cristian. Muchas gracias, Cristian Guevara. Te apellidas como un conocido, un conocido. Un conocido. Guevara. De nada, no, no. Un placer, Javier. Gracias por ese me gusta. Se te agradece bastante, bro. Pero mira, estos tipos a veces traen una pistola. ¡Ah! Te dan comida. Traen pistolas, ¿eh? A veces traen pistolas y. O de que sí traen armas y de que puedes valer poronga. Gracias por seguirme, Cristian. Se te agradece bastante. Besotes. Besotes, besotes de carbón vegetal. Exacto. Adrián, exacto. Voy a hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Listo, 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 listo. Espérame, déjame. Mato a este bicho raro. Ahí está. Uf. Uf. Carbón vegetal, exacto. Voy a hacer carbón vegetal para ir a la mina y que puedan ver, porque no se ve absolutamente nada. Creo que tengo el, sí, el horno necesario. Y listo, 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 listo. Listo, listo. Déjame meto esto aquí y esto por aquí y ya vamos a tener para carbón vegetal. Uf, perfecto. De mientras los leo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran. Así como los maestros, ¿no? De que alguna duda, alguna pregunta, algo curioso. ¿Qué tal? La pasaron, ayer fue Día de Reyes, la pasaron bien. Creo que en algunos lados de México, creo que más que nada en el sur, traen regalos el Día de Reyes, no, no en Navidad, como pasa acá en el norte donde yo vivo. Entonces, eso, yo sí veo en la cueva. Sí, bro, pero se ve muy, 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 muy oscuro. No, no vas a ver, no vas a poder ver, yo creo que mucho, la verdad. Entonces prefiero hacer esto y de mientras tener antorchas para que podamos ver ahorita bien. Y eso, ¿eh? ¿Les trajeron algo los reyes? A ver, a mí me trajeron nada, nada. Yo partí la rosca y me salieron dos muñequitos. De hecho, que agarré dos pedazos de la rosca de esa de reyes y me salieron los dos muñecos en la rosca de esa. Los dos, o sea, me salieron los dos. Oye, pues ya, yo creo que con esto se hace de momento, ¿ok? Voy a quitar esto. Y eso, dice. Yo sí veo una cueva. Ah, pero sí se ve muy oscuro. ¿En qué fase se encuentra el embrión a finalizar la implantación? ¿En qué fase se encuentra el embrión a finalizar la implantación? El embrión, no me acuerdo, Javier. Tú que eres embriogenólogo, ¿en qué fase o qué? Sí, Minecraft, yo 1.19.2. A ver, Tomás, tú juegas en la 1.19.2. Yo juego en la 1.12.2. Que es en la versión. ¡Ay! Por fin encontramos hierro. A mí un carro de. ¿Te trajeron eso tú, Diego? A ver, pues. A ver. La cuestión aquí está en. Un carro en forma de. De. Pues de eso. No, no sé si se puede decir en el stream. Un carro en forma de. De eso. ¿O a qué te refieres exactamente? Porque suena gracioso leer eso. Plano bilaminar. Ah, ok. Mangas. ¿Se trajeron mangas, Adrián? Sí, ok, de anime. Qué bueno, ¿de qué son?
¿Cómo de qué son? ¿Te estás preguntando a ti mismo, Adrián? ¿Esquizofrenia? Ah, Michelle, estás respondiendo a Michelle, ¿no? 10 mangas y 4 Funko. ¡4 Funkos! ¿Los Funkos de qué son o qué? Los Funkos. Oye, yo tengo. En casa yo tengo dos Funkos y ni uno lo compré. Ni uno lo compré, me lo regaló un amigo que vive por acá, por donde yo vivo, que lo conozco desde hace un buen, desde qué, desde la secundaria más o menos. Un negocio. Gracias por ese me gusta, Tomás, te agradezco bastante. Desde la secundaria yo creo que lo conozco. Sí, desde la secundaria, no creo. Lo conozco de la secundaria. Y en mi cumpleaños me regaló un Funko. Y luego, de la nada me regaló luego un Funko también. Entonces, son los únicos dos Funkos que tengo. Es un Funko de Loki. Del de la serie de Loki es Sylvie, o sea, el que sale con los Avengers, y luego uno de Doctor Strange. Esos son los que yo tengo. Y sé cómo se llama el anime, no al otro. Sí, mangas de anime. A mí nada desde Navidad. Sí, pero ¿de qué tipo de manga? A ver, a mí tampoco me regalaron nada, tú, Anglo. ¿Qué es eso? ¿Es un dinosaurio? ¿Qué chucha es eso? ¡Zombie! Espera, 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 ¿qué bichos son esos? ¡Ah, que rompen la piedra! ¡Los malditos! Yo me voy por otro lado, yo me voy por otro lado. Yo me voy por otro lado. Yo me voy por otro lado, Un joder. negocio. Gracias por ese me gusta, se te agradece bastante, Eric. A mí nada de así, pero ¿de qué tipo de manga? O sea, creo que se refiere a de que shonen, de que. ¿Qué chucha? Oiga, yo no voy a poder sobrevivir aquí, la verdad está bien difícil con tanto bicho. Ella quiere bicho. Bellaca. Bellaca. Espera. ¿De qué anime? Creo que no le dice. Es un peje lagarto. Es que hay muchos bichos. Mira, mira este. Este es el Hionach. Creo que lo puedo matar en corto, aguántame. 12 por 12. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, mira, me dio minerales. Me dio hierro y oro. Ok. Hay un mod que yo quiero empezar a usar en este mundo, lo repito, lo vuelvo a decir. Es un mod de magia. Entonces, ya tenemos oro para hacernos una varita. Bueno, de género Seinen, Shonen y Gore. Gore. Jo, jo, jo. Michelle. Ah, pero ¿cómo se llama? Ah, creo que Adrián se refiere a qué mangas, o sea, cómo se llaman los mangas, o sea, qué animes son. Vuelves, vuelves, vuelves y luego te arrepientes. Me haces daño. Y luego te arrepientes, perdón. Ah, mierda, está bien difícil. ¡Ah! ¡Mi pico! ¡Mi pico! ¡Mi pico, mi pico, mi pico! No lo puedo agarrar. Pero creo que se refiere a eso de que. ¿Qué mangas son? O de que si es de que. Yo qué sé, yo no sé de animes. Naruto, yo qué sé, si es algo de eso. ¿Qué es esto? Es Teen Ore, Tech Guns. El Teen Ore, no sé para qué es el Teen Ore ni el Copper Core, la verdad, yo no necesito esto de momento. Y no lo voy a agarrar. No lo voy a agarrar, no lo voy a agarrar. Así que yo creo lo que vengo a buscar es hierro más que nada. Chetarme, ponerme full hierro y salir afuera para, pues, para matar a estos bichos. Que de hecho tengo 9 de hierro, que con 9 de hierro no alcanzo ni una poronga. Ni una poronga. A ver, aguanta. Déjame, mago. Otro piquito. Y seguimos picando. Oye, ¿por qué casi no tengo piedra? Si estoy pique y pique. Ah, sí tengo piedra, perdón. Uzumaki 1, Jujutsu Kaisen 5, tomos, los dioses mienten y Chainsaw Man 3. Ah, eso es lo que decía Adrián de Jesús. Eso es lo que decía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro bicho, otro bicho. Ella quiere bicho. Ella quiere bicho, ella quiere bicho. Tortillas 2, yo. ¿Tortilla 2? A ver, yo no soy fan de Tortilla Land, yo no soy fan de Tortilla Land. No sé si te refieres a Tortilla Land, pero. Yo no soy fan. De hecho, creo que no te vi ningún Tortilla Land. No me llamó la atención ver Tortilla Land, la verdad. Yo puro Karma Land, eso sí. Eso sí, Karma Land yo sí le metía duro. Yo me sé todo el lore de Karma Land 5, te lo puedo explicar. Si quieres que te explique el lore de Karma Land 5, yo te lo explico ahorita. Me sé más el lore de Karma Land 5 que cosas de mi escuela. De mi ex escuela. Te los puedo decir en corto, ¿eh? Dice, yo los tengo, sí que bien. Ah, ¿ya los tienes tú, Adrián? ¿Los mismos? Sí que bien. A ver, una duda, chicos. A los que están aquí ahorita. ¿Qué otra vez este poronga? A ver, una duda, chicos. Rápida, rápida, una duda rápida. ¿Esto es diamante?
Tinore, no, no sé qué es. ¿Qué edad tienen ahorita ustedes? ¿Qué edad tienen? Porque yo cuando les pregunté esto de qué edad tienen, fue hace un buen. Ya no sé si tienen, ya ni me acuerdo qué edad tienen, ¿verdad? Pero, ¿cuántos años tienen? Immersive Engineering. Plomo, esto es plomo. Esto es plomo, pero esto no lo puedo picar. Esto es plomo. ¿Qué edad tienen, no? Adrián de Jesús, ¿qué edad tiene? Ya no me acuerdo, 12, Adrián. Adrián, ok. Sí, antes, yo creo que estaban más pequeños, antes me enseñaban, ¿no? Tomás 13, Michelle 13, ah, ok. 13 entre, pues, más, ¿verdad? Cada vez más grandes. El Julio cumple... ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, no lo veo, no lo veo. Ella quiere bicho, bellaca. No puedo. En julio cumplo 13, ya mero, ¿no? Ya mero, o sea, tienes 12 actualmente, Adrián. Tienes 12, no tienes 13. Ok, pues mira, en caso de que no llegue a julio, feliz cumpleaños de una vez. En caso de no llegar a julio, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, en caso de que no llegues a julio, feliz cumpleaños. De que yo no llegue a julio, perdón. Tú sí vas a llegar a julio. Yo no llego, ¿qué es esto, Electrobudops? Mina de cristal mágico. ¿Pero qué es esto? ¿Esto no se puede picar con piedra? No, no se puede picar con piedra, ¿verdad? Porque no me dio nada. ¿Qué chucha es eso? ¿Qué chucha es eso? Gracias, de nada. Dice, de todo un poco, pero mi género favorito es el gore y shonen. Aunque el seinen también me está gustando. Ario, no, yo no sé nada de esto. Yo no sé nada de esto. Yo puro Dragon Ball. Yo puro Dragon Ball, la verdad, sí, sin mentirles. Ahora vamos a calentar un poquito aquí el hierro de mientras. Comemos algo y seguimos para la cueva. Gracias, Michelle. Te habla Adrián, Michelle. A mí me encanta. Cada que se ponen a hablar en el chat, está bien cool eso. Ok, vamos a seguir picando. Oigan, chicos, si pueden compartir, se les agradecería demasiado. A aquellos que están llegando también, les agradecería bastante. Si no me siguen, que pues... los invito a seguirme. Estaré haciendo stream de este mundo, pues, cada vez que pueda. Será más frecuentemente. Hasta que terminemos de jugarlo con mis compañeros. A veces jugaré solo, a veces jugaré con mis amigos. Que mis amigos también hacen streams, pero ahorita no están en directo. Entonces, creo que yo soy el único que está en directo ahorita. De los tres. Somos tres nada más en el mundo. Entonces, vamos a ver qué tal. No quiero bajar ahí. Ahí me van a matar 20 bichos. Ya no tengo comida. Dice Michelle. ¿Qué tomo es el anime de cada uno? Uy, no. Manches. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No, manches. Me van a matar. Es el de sombra. Ah, fuck. Por aquí no vengo. Mierda, se me salió el mierda, perdón, ahí está. Gracias por ese me gusta, no sé qué día me gusta, no lo llegué a ver. Pues muchas gracias a todos los que están aquí, se les agradece bastante. Cristian Guevara fue el último seguidor, ojo, Cristian Guevara, el último seguidor que hubo. Déjame, agarro esto, y ya no tengo comida, así que voy a valer poronga, aquí. Ah, mira, aquí está, ¿esto qué hace? Esto me da... Ah, pero esto también lo consigues con el Electrolops Wizardry, que es este mod, es todo este mod que está aquí, que es como para hacer magia. Nos vamos a meter mucho en ese mod, en ese mod de magia nos vamos a meter mucho. Va a ser una espada de hierro para matar más rápido, que creo que nada más tengo un hacha, al parecer. Y una pecherita, que creo que ocupamos para la pechera 8, ¿verdad? Si no me equivoco, son 8 para la pechera. Exacto, nos ponemos la pechera y ya vamos con algo. No tenemos comida, es lo que está pasando aquí. No tenemos comida. Y listo, yo creo que ya está todo. Entonces yo creo que voy a salir. No voy de todo bien, de todo el full. No sé si seguirle por este lado. No sé si le sigo o no. Le sigo. Vamos a seguirle un poquito a ver qué podemos encontrar. Y si no, salimos de la mina y vamos a afuera. Chicos, muchas gracias por estar aquí, se les agradece bastante. Repito, si no me siguen, los invito a seguirme. Y si no quieren, pues ni modo. Esto es uranio. Esto es lo que decía ahorita... ¿quién decía hace rato? ¿Lo decía Diego? No. Era... ¿Anglo, creo? No sé. Pero bueno, esto es uranio. Es para algo del Tech Guns, que es un mod que...
Que agrega armas y todas esas cosas. Dice el de Jujutsu Kaisen hasta el 17. Ah, ok. Ah, ok, dice. Oye, pues qué cool, ¿no? Que se hablen en el chat. Es comunidad sana, como dice, ¿no? Es comunidad sana. Comunidad sana y que siga así, la verdad. Vamos a agarrar más carbón y ahorita nos vamos hacia, pues, a la superficie. Ya va siendo hora de irnos a la superficie y ver qué tal. Chicos, si pueden compartir, se les agradecería bastante. Se los agradecería muchísimo. Otra vez, ¿qué bicho es esto? ¿Qué bicho es este? ¿Qué bicho es este? Vi una Ender Pearl. Oye, no, voy a tener que salir ya de aquí porque no tengo comida. Y necesito comida. Voy a valer chucha. Voy a valer chucha si no salgo de aquí. ¡Otra vez! Este bicho. Voy a pillar. Pillé. Pillé, como dicen. Te voy por mis cosas, rápido, aguántame. Aguántame. Nada más déjame pico un poquito de madera. Pico un poquito de madera y voy por mis cosas y seguimos explorando, ¿ok? Que no me gusta esto de estar muriendo cada rato, pero pues a ver qué tal, ¿no? Pues a ver qué tal. A ver, pues ahí está. Oye, listo, ¿eh? Nos vamos para los Esland. Nos vamos para los Esland. A ver, me hago un pico y me voy. Nos vamos para los Esland y eso, ¿eh? Oigan, no hay duda. Se ve todo bien, el audio, video, todo está bien de momento. Nada, nada fuera de lo inusual, por así decirlo. Todo bien. Miren este mob. Este mob tira como leche, ¿no? O sea, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Espero que sea leche. Y no cum, ¿verdad? Espero que sea leche y no cum. La verdad, si te soy sincero. Ahora sí, vamos a darle y vamos por nuestras cosas donde acabamos de morir. Vamos a llevarnos esta antorchita en la mano para ver. Perfecto. Todo bien, Adrián. Ok, te agradece bastante. Gracias por responder. Espera que. ¿Cómo que espera que? ¿Cómo que espero? ¿Qué quieres que espere, Adrián? ¿Qué quieres que espere, Adrián? ¿A qué te refieres con espera? ¿Me estás diciendo que espere? ¿Quién sos para decirme que espere yo? A ver, aguántame, déjame ver por dónde morí porque no veo por dónde morí. Si va todo bien, espera que el de leche. Ah, ok. Solo escuchen lo que les conviene, ¿eh? No, pues. Pues es que no sé, ¿no? Si tiraba leche esa cosa, ¿no? Ese bicho, ¿o qué tira? O sea, no lo digo en mal plan, lo digo en buen plan, chaval. ¿Qué es lo que supuestamente tira? ¿O qué sé yo? ¿Qué dijiste de la leche esa cosa? Pues sí, ¿no? ¿Tira leche o qué era? Ok, nos vamos para arriba, nos vamos a la superficie o seguimos minando. Que nos mató, ¿eh? Nos mató en corto, entonces no sé si seguir minando sería lo esencial, ¿verdad? Sería esencial seguir minando. Tenemos todavía vida, entonces podemos darle. No, returbio. A ver, si el tipo, el bicho, está tirando cosas blancas. ¿Por dónde? ¿Qué es esto otra vez? ¿Otro bicho? ¿Qué es esto? Tenemos comida, mira, tenemos comida. Tenemos vida, entonces yo creo que sí la podemos armar, ¿eh? Oye, yo estaba viendo. Es que son muy chavos para hablar de estos temas. No, mejor no, mejor me reservo. Iba a hablar de un tema que vi en TikTok, pero son muy chavos, son muy chavos. Soy muy chavos y no, no creo que conozcan. O sea, no de que porque sean chavos no contárselo, no. No creo que conozcan por el tema. El tema. Pero pues es que me salieron unos TikToks de Sergio Andrade, ¿no? Y esas cosas. Y yo no sabía quién era Sergio Andrade. Yo me acuerdo que en Familia Peluche hablaban de esas cosas, ¿no? De que el Sergio Andrade y Mari Boquitas, ¿no? Pero nunca entendía por qué. O sea, yo creía que era un chiste curioso de Eugenio Derbez, a lo tonto, yo qué sé. Pero ya entiendo el contexto. Hay contexto y se sabe, ¿eh? Y por eso les digo, yo quiero escuchar, a ver, es que es un caso que no entiendo muy bien. Supuestamente Sergio Andrade es un compositor muy famoso aquí en México, el cual incluso estuvo, digamos que le hizo canciones a, ¿cómo se llama? Lucero, Lucerito en ese entonces. Dale el chisme, ¿eh? 13 años, pero chismosos, ¿eh? Igual que yo cuando era niño. Pero digo eso,
Aquí en México había un tipo que, hay, creo todavía, un tipo que se llama Sergio Andrade. Sergio Andrade es un compositor, el cual pues era muy famoso, el cual escribía muchas canciones a muchas niñas. A muchas niñas, entre ellas Lucerito. Lucerito es una cantante que hoy la conocen como Lucero. También es, pues, actriz, ¿no? Todos los cantantes hacen después actores o actrices, ¿sabes? Todos, 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 todos. Pero bueno, entonces lo curioso es que, pues, Lucero era pequeña. Lucero ya tenía unos 13 años. Lucero tenía unos 13 años, ¿sabes? Entonces Sergio Andrade, pues, le hace una canción. Y supuestamente, pues Sergio Andrade estaba enamorado de Lucero. Pues Lucero una niña y Sergio Andrade un señor, ¿no? Entonces, pues se supone que la mamá de Lucero era pues la protegía, la cuidaba mucho. Entonces Sergio Andrade pues no se pudo meter en nada. O sea, en cualquier cosa que quería hacer a Lucero, él no podía. ¿Sabes? Él no podía porque pues no. Estaba su mamá de por medio. Entonces llega el momento en el que se hace un casting para encontrar a la doble de Lucerito. Y encuentran a Gloria Trevi. No sé si conocen quién es Gloria Trevi. Otra vez, chucha, ¿quién es? Este tipo no lo veo. Fuck, 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 fuck. Aguanta, 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 aguanta. Ya me imagino. Returbio, como dice Adrián, returbio. A ver. Y encuentran a Gloria Trevi. Gloria Trevi se parece mucho a Lucerito de niña, supuestamente. ¿Qué pasa? Que pues también se enamora de Gloria Trevi. Pero creo, antes de todo todo eso que pasó, también creo que al mismo tiempo Sergio Andrade pues tenía más chicas, más niñas, a las cuales él las protegía, era como, él tenía la tutela, por así decirlo, de las chavas. De las niñas, más que nada por cuestión de la música y todo eso, ¿no? Porque él les hacía canciones. Lo curioso aquí es que el tipo hubo un momento en el que embaraza a ciertas chavas, a ciertas niñas, las embaraza y al ese mismo tiempo embaraza a otra y embaraza a otra y embaraza a Gloria Trevi y ellas tienen 13 años de edad. 13 años de edad, chaval. 13 años de edad la mayoría. 15, 15. Incluso creo que se casa con Mari Boquitas. Y Mari Boquitas tenía 15 años. Mari Boquita tenía 15 años. Y él veintitantos, ¿sabes? Ya casi a los 30. Entonces te quedas pensando así como de returbio. Como dice FBI en tu casa. Sí, creo que después los arrestan. Arrestan a Gloria Trevi y a Sergio Andrade en Brasil, creo, ¿eh? Creo que los arrestan después. Y era returbio. Y te digo que yo nunca había entendido el chiste de Eugenio Derbez, que lo decía en Familia Peluche, ¿no? Que decía este chiste, ¿no? De Sergio Andrade y Mari Boquitas. Lo entendí por fin, después de no sé cuánto tiempo desde que entendí ese chiste. O sea, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo, ¿eh? Pasó mucho tiempo. Curioso, ¿eh? Tomás, gracias por. Ya me imagino el FBI en tu casa y del cantante. En mi casa, no hombre. En mi casa, ¿qué va a andar? Yo estoy contando del cómo, por qué ya me sé un chiste de la familia Peluche. Pero es que es returbio, porque yo no sabía ese caso. Yo sabía ese caso, ¿eh? Dice Tomás, gracias por esas estrellitas falsas. Ah, Adrián de Jesús. Ah, estás enfermo, dice. A ver, decírmelo a mí o a Sergio Andrade. Que yo no fui el que hizo esos actos. Oye, no puedo, no puedo, no puedo. Ah, ¿no cabe? ¿No cabe en un 2x2? Ah, sí cabe. Ah, perfecto. Oye, pues perfecto, perfecto, perfecto. Vámonos para afuera. Returbio, 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 returbio. Les digo, por eso les digo que no sé si ustedes sabían de esto. O sea, son muy chavales. Digo, tampoco yo tendría por qué saberlo. Pero, oh, sorpresa, yo crecí con un chiste de la familia Peluche y hasta ahorita lo entendí. Otro bicho, ¿qué es esto? Es una silueta nivel 2. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué me da? Me da obsidiana y Ender Pearls. Ojo. Pues mira, vamos a poner por aquí. Pues nuestro horno, ¿dónde está? Aquí está, nuestro hornito. Y vamos a calentar algunas cosas de por aquí.
Pero te digo, es returbio, returbio. Pero así hay muchos casos en la industria, ¿sabes? En la industria de la música, del cine y todo eso. Hay muchos casos así, ¿eh? Hay muchos casos así. No es como de que te... Que digas, no, qué miedo, no. O sea, casi toda la industria está manejada así. Creo que era muy famoso de que en Hollywood antes, en los años, en los inicios, ¿no? De todo esto. De que los productores y todo eso también buscaban... Buscaban pues mujeres y las hacían famosas por algo, ¿no? Por algo y cosas así, ¿no? Eso era turbio. Y pues imagino que, a ver, gente mala siempre hay en el mundo. ¿Qué es esto? Ledore, no me interesa Ledore. No, no sé para qué es. Yo quiero utilizar este mob que es el Electrolobs Wizardry. Que ahorita que salgamos. De hecho, podemos ya hacer la varita, ¿eh? De hecho, ya podemos hacer la varita si yo quiero. Chicos. Los que están llegando, se les agradece bastante. Muchas gracias por estar aquí. Si pueden dejar su me gusta, se les agradecería bastante. Y si quieren, pues, ver más streams, los invito a seguirme. Y si ya me siguen, activen la campanita y pongan en activar todas las notificaciones, ¿ok? Se les agradecería bastante. Aprovechen el bug. Sí, estaba bugueado, ¿verdad? Estaba bugueado, bro. Estaba bugueado el bicho. Mira, ahora, te enseño. Te enseño, hay una varita que es. Esta varita es una varita mágica novata. Es de novato, es actual. No puedo hacer nada con esta varita porque esta varita, en pocas palabras, no tiene ningún encantamiento, no tiene nada y tenemos que encontrar algo. Encontrar algo para encantarla y ponerle, pues, algunos encantamientos y hechizos, ¿no? Entre ellos libros. Y casas de, pues, de magos y brujos, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver si nos vemos a la superficie. Y pues vemos qué onda. Como el caso de Lolita. Fíjate que me suena el caso de Lolita, pero no me lo sé, Michelle. No me lo sé, el caso de Lolita. ¿Tiene una película o algo? ¿Me suena también? ¿Un libro? No sé, me suena mucho, ¿eh? Pero no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Ahora vamos a eliminar estos puntos de muerte. Además dejamos la aldea aquí por si las dudas. Pero fíjate que me suena ese caso, el de Lolita. A ver, pues, agarramos esto y que me falta casco y botas. Y nos vamos para la superficie y disfrutamos de la superficie, chicos. A ver, no me alcanza, ¿verdad? No me alcanza para nada. Convierto esto aquí así. Ok, ahora sí ya me alcanza. Sí, una película. No la he visto, ¿eh? No la he visto. Me suena que es súper famosa, pero no la he visto en mi vida. Digo que hasta me suena todo esto. Vamos a hacer algo. Vamos a tirar basura que tengo por aquí. Vamos a tirar un poquito de basura, que es como por ejemplo el tinore, que creo que no lo ocupo, el marble tampoco lo ocupo, el pico de piedra no lo ocupo, el copperore tampoco lo ocupo, el granito, pico, diorita, esta piedra, no sé cómo rayos obtengo esa piedra, el mineral de cobre, no sé para qué sea, lo voy a dejar aquí de mientras, esto, 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 y diría que esto de momento, diría que esto de momento, la peli, ¿cómo se llama la peli? Creo que la peli se llama Lolita, así tal cual, ¿no? O no se llama Lolita. A ver, espera. Espera, espera, espera. Pero sí, a ver. Es algo que suele ocurrir siempre, ¿eh? Vamos a combinar estos dos. Y yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que ya nos vamos para la superficie. Vamos a explorar un poquito por ahí. Y vemos qué tal, ¿eh? Vemos qué tal. A ver, también me falta ver dónde se van a asentar mis compañeros, ¿sabes? A asentar, no a asentar. O sea, a asentar. ¿Dónde se van a vivir? Van a ir a vivir. Para ir con ellos, claro está. Pero creo que la peli se llama Lolita, algo así, no sé, nunca la he visto en mi vida, pero me suena, te digo, me suena. Que creo que también era una niña, ¿no? Una niña y que hay un señor de por medio, creo. No sé. Me suena haber visto un video de hace mucho, mucho tiempo. Pero o sea, sepa por qué me sé algunas cosas esas, ¿eh? O sea, es loco como que me aprendo unas cosas a lo tonto. A lo tonto, mira, además me queda 3 de hierro y me voy a la superficie y vámonos. Vámonos para allá y empezamos a explorar y a conseguir comida, porque ya me cansé de estar aquí y que cada rato me estén matando bichos. Bichos, bellacos. Sí, el señor se enamora de Lolita. ¿Y Lolita qué edad tenía? O sea, ¿Lolita qué edad tenía en la película, se supone? Pero, ¿eso de la película de Lolita está basado en la vida real o es nada más una película nada más? Así de que, pues sí, nada más la hicieron por hacer. Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Esa es mi duda, ¿eh?
Porque sí, a ver, sé que existe la película llamada Lolita, pero ¿está basada en la vida real o nada más es ficción, por así decirlo? No sé si hable carbón. Oye, aquí abajo no había nada, ¿verdad? A ver, déjame checo. Déjame checo rápidamente. Lolita tenía 13. Lolita tenía 13. Ojo. Pues igual que el caso este del Sergio Andrade, ¿va? Industrial Craft. Esto no me interesa, no hay diamante. Ah, mira, aquí hay hierro. Aquí hay hierro. Pero sí, turbio, turbio, turbio está eso. Creo que estaba basado en un caso real y también creo que hay un libro. El libro creo que sí existe, el libro creo que sí existe, ¿eh? Porque creo que también me suena de haberlo ahí visto. ¿Para dónde me voy ahora? Para arriba, ¿verdad? Pero mi duda es, ¿está basado en la vida real? Y al parecer sí, ¿eh? Al parecer sí está basado en la vida real. No, pues returbio. A ver, joder. Joder, no me puedo mover. No me puedo mover, no me puedo mover, no me puedo mover. No me puedo mover. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, maldita sea, no me puedo mover. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Dice, oye, ¿ya investigaste Monster Legend? ¡Ay, me morí! ¿Qué es eso? ¡Tiene el pecho abierto! ¡Tiene el pecho abierto! ¡Tiene el pecho abierto! Dice, ¿ya investigaste sobre Monster Legend? No, no he investigado sobre Monster Legends. Fíjate que me descargué Google Play en la PC. Joder, no veo ni una chucha aquí. No veo nada, no veo nada, me voy a morir. No me deja salir, no me dejan salir. No me dejan salir de aquí. No me dejan salir de aquí. Ayuda, 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 ayuda. No voy a poder, no voy a poder. Mientras sea de noche, no voy a poder hacer nada aquí. Ella quiere. Creo que trae pistola este zombie. Joder, no voy a poder hacer nada. Nada, 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 nada. Déjame romper este bloque, tonto. Me está aventando balas. Me está aventando balas. Culiacán, Culiacán, Culiacán. 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 Roleando, ¿qué es Culiacán? A ver, maldita sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es esto? Ayuda, 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 ayuda. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Pucha, pucha, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Otro bicho! ¡Otro bicho! Listo, listo, creo que ya cubrí. Creo que ya cubrí, ¿eh? Otra vez aquí está el bicho desgraciado este. No puedo, no puedo, no puedo. Mi espada, mi espada, mi espada. Mi espada, no puedo. Joder. En la película hay demasiadas escenas incómodas, súper incómodas. Aparte, el men que se enamora de Lolita tiene 27, 27, ya está viejón, ¿no? Ya está viejón, podría ser su papá, de hecho. De hecho, podría ser su papá, ¿eh? Está. Ay, no puedo hacer nada, joder. Voy a valer poronga aquí. ¿En qué momento se hace de día? Son las 17, son las 15, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17. Son las 5 de la noche. Joder, ¿y por qué dice 17 en vez de las 5? Se supone que se deberían decir 5, ¿no? Ah, joder, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira estas flores. Estas flores, para los que no sepan, creo que iluminan. Perfecto, perfecto. Ahorita me voy al spawn, nada más déjenme agarrar un poquito de comida. Y, joder, traen pistolas, traen armas. Oye, pero sí, está returbioso, está returbio de. Está returbioso. A ver, pues. A ver, pues. ¿Me sigue el bicho este? Sí. Hombre, te digo que está bien difícil este mundo. Y te voy a decir algo. La modalidad del server está en fácil, ¿eh? Está en fácil. Para que veas la dificultad que está esto. Para que veas. Para que veas. Joder. ¿Qué otro caso similar conozco de eso? Pues creo que esos son los únicos casos que conozco similares, por así decirlo. O sea. Es returbio, returbio, returbio. A ver. Hacemos esto. Joder, porque si son 2 meses de craft. Otra vez está este bicho aquí, este bichaco. Bicho, ya quiere bicho. Ya quiere bicho, bellaca, bellaca. O me voy de aquí, aguántame. Aguántame, aguántame. Ahorita regreso solamente. Que necesito, creo que agarrar más madera. Porque. ¡Joder, otro bicho acá arriba! No, hombre.
Voy a valer. Es que mientras sea noche, yo voy a valer pichula aquí. Pichula. Voy a valer aquí pichula. Voy a leer aquí pichula. Ah, lo que decía hace rato de que descargué Google Play en la compu, ¿eh? Y dirás, ajá, ¿por qué tienes Google Play en la compu? Porque ya se puede tener Google Play en la compu, ¿eh? Para los que no sepan, tú ya puedes tener Google Play en la compu, ya puedes tener de que hay algunos jueguitos de Android en la computadora sin necesidad de emulador, ¿eh? Y está bien cool. A ver, creo que lo dije ayer, pero hace unos días yo estaba jugando un juego de. El juego era sencillo, el juego era de crear tu religión. Y yo creé una religión y tenías que hacer que la gente creyera en tu religión y que no hubieran ateos ni nada por el estilo. Entonces mi religión funcionó. En mi religión funcionó. Al parecer creo que al final tuve un 40% de porcentaje de ateos y así. Y funcionó. Oye. Oh, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya me puedo salir de aquí entonces. Me pongo esto, esto. ¿Te das cuenta que iba full hierro? Y que aún así yo no pude hacer nada contra los tipos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso? Dice, en la película hay demasiadas escenas. ¿Has jugado Genshin Impact? No he jugado Genshin Impact, pero sí sé cuál juego es. No lo he jugado. A ver, y tampoco creo que me corra en mi PC el Genshin Impact. No sé si pide muchos requisitos para jugar, ¿eh? Te comento, yo hago streams, pero no hago streams de muchos juegos, ¿eh? Casi siempre me ves jugando aquí al Roblox o a otra cosa. Oye, quité el. ¿Puedo recuperar algunos waypoints? Borré waypoints sin querer. Borré un waypoint sin querer. No se puede. Restablecer. Restablecer. ¿Qué puedo restablecer? Waypoints. No, no puedo restablecer waypoints. Las borré totalmente. Joder. Joder. ¿Es un bicho de aire? De nieve. Hola, de saludo, no de mar. Hola, bro, ¿cómo estás? Bienvenido, bro. Te perdiste hace rato, Hugo Jaciel. Habían 40 personas viéndome, ¿eh? 40 personas. Yo me emocioné. Me emocioné, chaval. Me emocioné. Joder, pues ya damos full hierro, ya podemos ir explorando por ahí. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas en Roblox? En Roblox me llamo Sifosis. Me puedes. Mira, me llamo así. Así me llamo, así me puedes buscar. Así. Y ya, si me envías solicitud, pues te agrego después, ¿eh? De hecho, pues si quieres un día de estos, jugamos Roblox juntos. O sea, sin mí no hay problema. ¿Qué es esto? ¿Qué me acabas de hacer? Me acaba de congelar este cabrón. Ahí está. Este cabrón. Ese es el mero mero. Diles que es una sifosis. Ah, chicos. Ah, que la. Déjame en paz. Déjame, voy de aquí. No puedo correr, no puedo correr, no puedo correr. ¿Es el bicho este o es el ángel ese que está por ahí? Sifosis es una curvatura anómala de tu médula espinal. No, de tu médula no espinal, no, de tu columna vertebral. Médula espinal es lo que está dentro de la columna vertebral. Es una curvatura anómala. También hay sifosis y lordosis. Y también creo que había una, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sifosis, lordosis. Había otra. Se me va, se me olvida. A diferencia, sifosis es lo que muchos conocen como joroba, ¿no? Joroba. Es muy común tenerlo en la parte torácica, ¿no? Creo que en la torácica, ¿no? En la torácica, me parece. Torácica y cervical, ¿no? Creo que es la joroba, sí. Y luego ya la otra. Pues eso, ¿qué dice? Dice, yo tengo dos cuentas, uno de blanco 22 centímetros. ¿Cómo que uno de blanco 22 centímetros? ¿Cómo que blanco de 20? ¿Cómo que blanco 22 centímetros? ¿Así te llamas? ¿Y por qué te llamas blanco 22 centímetros? Curioso, 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 curioso que te llames blanco 22 centímetros, bro. ¿Curiosote? No, lo que le sigue de curioso. A ver, aquí abajo hay una mina. Creo que esta mina yo vine. ¡No! Hugo Casiel, ya me cansé de esta vida llamada Sexoland. En serio. En serio. Me cansé de esta vida llamada Sexoland. Yo no puedo jugar a este servidor porque cada rato estoy muriendo.
Llevo una hora muriendo en Sexoland. Una hora. Una hora muriendo en Sexoland. A ver, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Deja ver si encuentro mis cosas. Una hora pillando en Sexoland. Yo ya no puedo con mi vida aquí. Dice. Hiperlo. Escoliosis. Qué inteligente, Waxor. Es que yo sí estudiaba anato, Javier. Pero me agüitaba y reprobaba. Reprobaba, becario de embrio. ¡Ah, qué la! No puedo vivir. Es que no puedo estar aquí. Hay que hacer algo, hay que bajarle la dificultad a este bicho que está atrás persiguiéndome. A cada rato me está matando el hijo de. ¡No, maldito! A ver, ¿dónde morí? ¿Dónde morí? Para adelante, ¿verdad? Yo editado llevo 12 muertes. Joder, es que yo no puedo, tú, Gojaciel, el hoyo Zúñiga, no puedo, no puedo. Un Enderman. La primera vez que vi un Enderman. La primera vez que vi un mob de Minecraft, normal. Ahora eres chico Unes, soy chico Unes, soy chico Unes. Para que veas, Javier. Es que aquí Javier, el que está aquí, Javier, es becario de embrio, es becario de embrio. Él yo creo que ya va como en. ¿Qué semestre va? ¡Ah! Morí aquí, no morí aquí, ¿verdad? Pero aquí hay un cofre. Voy a ver si puedo recuperar algunas cosas que cayeron. Un Pero negocio. deja. Gracias por ese me gusta, David. Se te agradece bastante. David. Por ahí estaba Don Camarón. Sí, por aquí estaba Don Camarón y por aquí me acabo de morir. Por aquí me acabo de morir. Ahí está Don Camarón, ahí está Don Camarón, ahí está Don Camarón. En Don Camarón. A ver, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Ah, que no puedo nadar en esta versión! ¡No me puedo subir! Don Camarón me está haciendo. Don Camarón me está matando. ¿Cuál es la más actual? Gracias por seguirme, David. Se te agradece bastante. Bienvenido al servidor. Es servidor, David. Es servidor, pero es servidor, ¿cómo lo digo? Privado, con amigos, con amigos. Gracias por ese me gusta, se te agradece bastante, Jaciel. ¿Dónde morí? ¿Cuál fue la última muerte? 13, 13, 22, 13, 29. Esa es esta, ¿verdad? Es esta. Bueno, pues voy para la flechita naranja. Voy para la flechita naranja corriendo, corriendo. Joder, se me va a hacer otra vez de noche. Y yo aquí no voy a poder hacer nada en este servidor, no voy a poder hacer nada. No voy a poder hacer nada porque estoy muriendo cada rato. Es que debí haberme ido por esta zona porque aquí se ve que está todo como más a salvo. Uf, uf, uf. ¿Ya te enviaron correo o algo tú, Jaciel? Porque a mí no, A mí no me han mandado nada. Los de la UNES. Los de la UNES no me han mandado nada. Adrián. Eso. Jaciel, Hugo Jaciel Hoyo Zúñiga, el hoyo. Antes te decía el hoyo, ahorita ya te digo Jaciel, ya. Yo creo que ya me acostumbré más a decir de Jaciel, creo. ¿Te sabes ese chiste que hacía Eugenio Derbez en la familia Peluche que decía como Sergio Andrade y Mari Boquitas? ¿Te sabes la historia de eso? Porque yo la supe ayer gracias a unos TikToks. ¿Dónde está? Está por acá. Para que veas. Hola Tomás, ¿cómo estás? Facultad de Medicina UNES. Pura UNES. Pura UNES. Aquí te dice el caso. Puro UNES aquí. Es que sí, yo ya le pertenezco a la UNES, ¿eh? Yo ya le pertenezco a la UNES, yo ya soy chico mensualidad, yo ya pago mensualidad, ¿eh? Yo, ¿qué es ese bicho? Este bicho se ve que sí me va a matar, ¿eh? Ay, ¿dónde está la maldita X acá? Yo ya pago mensualidad, o sea. Ya, dice, ¿qué dice? XD, no, XD, me sé la del pambazo. ¿Cuál es la del pambazo? No, es que yo no entendía de que de el Ludovico supuestamente decía tener un romance. Creo que decía romance, o así, de como Mari Boquitas y Sergio Andrade. Pero, pues, es un chiste de que. ¿Cómo te explico? Un chiste pedo. No sé cómo decir. Pues es un chiste de. Pues. De que Sergio Andrade tenía casi 30 años y Mari Boquita 15. A eso se refería. O sea, es un chiste turbio. O sea, Sergio Andrade sí existió y también Mari Boquita. No hay nada. No, no hay nada. No hay ni un. Ah, sí, sí hay. ¡Ay, casi están todas mis cosas! ¡Casi están todas mis cosas! ¡Casi están todas mis cosas!
Hazte un lado, hijo de. Hijo de. Hijo de fruta. A ver. A ver. Listo, listaco. Oye, aquí de bicho, bellaca. Uf, tengo toda la armadura. Pues, ¿qué se quemó? ¿Qué se quemó? ¿Puedo saber qué se quemó? Tengo hasta el hierro, tengo todo aquí. ¿Qué chucha se quemó entonces? ¿Qué chucha se quemó? Ah, XD. Son los gay, dicen no. Solo los gay dicen no, no. A ver, lo que ustedes no saben es que pues. Pues es que ustedes no saben realmente. Entonces, no, mejor no digo nada, no digo nada. Es que ustedes no saben realmente por qué puso no. Realmente ustedes no saben por qué puso no. A ver, déjame le pongo por aquí esto. O sea, no está mintiendo. No está mintiendo, ¿eh? No está mintiendo, pero bueno. A ver, déjenme agarro el hierro que está por aquí y me voy de aquí. Vete a las coordenadas 50 menos 100. Ay, soy muy malo para las coordenadas. Soy malísimo para las coordenadas. Pónganse el minimapa. Creo que es mucho mejor tener el minimapa. Porque, pues sí, está mucho mejor. Oye, ya se está haciendo de noche. No puede ser posible. Ni de día ni de noche. Qué bellacona, dice. Ni de día ni de noche. Puedo estar vivo en Sexo Land. Es que. Que la boquita es esta. No puedo estar vivo, no puedo estar vivo, ¿eh? No puedo estar vivo un día aquí. Porque aquí muero. Ok, no hay nada por aquí, no hay nada interesante, ¿verdad? Entonces, ¿salgo de aquí o qué hago? Es que me da miedo salir, la verdad, ya es de noche y no creo poder sobrevivir a la noche. Pero es que me van a aparecer miles de bichos aquí. Menos 1000, menos 1000, 50 menos 1000. Pero ahí qué hay, ¿o qué? Ustedes están ahí o qué onda? ¿Van a entrar el día de hoy ustedes? Digo, porque yo creo que voy a estar aquí hasta un ratito más. Yo creo que una hora más. Yo creo que voy a estar aquí una hora más. Tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez. Tenía ganas. Ah, de momento, aguántenme, que creo que me mandaron mensajes y no contesté. No contesté, no contesté. Listo. Listo, listo, listo. Menos 1000, pero ¿qué hay ahí? Tú, Hugo Jaciel. Ay, me metí el stream de otro tipo. Estoy viendo el chat de otro tipo. ¿A quién le gusta dibujar? A ver, a mí me gusta dibujar. Pero pues yo dibujo de que. Cosas sin sentido. Cosas sin sentido. Cosas consensuales. A ver. Y de que yo te dibujo el esqueleto axial y el apendicular, ¿eh? Ojito ahí. Ojito ahí, el puro esqueleto axial y apendicular. A ver, déjame agarro esto, que creo que esto es del mod este del electro. Yo estaré hasta que acabe stream. Pues muchas gracias, Michel, te agradezco. ¿Qué es esto? Hugo Gasil, ¿qué es esto? Voy a morir, ¿verdad? Voy a morir contra este tipo. Es que no le puedo ni pegar. Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. Yo no le puedo ni pegar a este bicho. Este bicho raro, no le puedo ni pegar. Joder. Joder, que me jodan, que me jodan. ¿Me quieren joder? No va a poder. Sí, me quieren joder. Uf, 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 uf. A ver. Dice, hay una base que encontramos. Y pues por ahí estamos agarrando rumbo. Bro, ¿cómo descargaste Minecraft Java? Yo no pude. Nomás tengo Minecraft Pedro. Minecraft Pedro. Pues mira, para empezar, yo tengo Minecraft Java porque lo. A ver, no te voy a mentir. Tengo Minecraft Java porque lo tengo comprado. Yo tengo el Minecraft Java comprado, bro. Pero, te puedes descargar este T-Launcher, aunque bueno, hay un problema actualmente con T-Launchers, ¿verdad? Pero creo que el Launcher Phoenix te puede funcionar. El Launcher Phoenix te puede funcionar, ¿eh? El Launcher Phoenix te puede funcionar. Solamente busca en YouTube. Launchers no premium. Busca si launchers no premium para PC en YouTube y te van a salir tutoriales. Y de preferencia busca el que diga Launcher Phoenix. Launcher Phoenix. No, el Javier. Launcher Phoenix. No busques el T-Launcher. El T-Launcher. La Rosalía U. A mí, claro, me encanta dibujar. Yo dibujo personajes anime y Ox. Pedro X, dice el Adrián. A ver, Michael. Tus dibujos. A ver, a ver. Hay un dibujo.
Hay un dibujo Dios santo. En mi página. O sea, en mi página hay un dibujo que es el. Es el dibujo que está como banner. A ver, de hecho te lo puedo enseñar. El dibujo aquí, espérame. El dibujo. Espérame. De hecho te puedo enseñar el dibujo, Espérame. Mira. Este dibujo lo hice yo. Este dibujo lo hice yo, Ojo. Pero es que tampoco puedo compararte un dibujo en iPad que por primera vez estaba dibujando en iPad que un dibujo en la vida real, ¿sabes? O sea, yo no sé dibujar en iPad. Este lo hice en iPad, para que veas. El dibujo de cañones. ¿Dibujo cañones? A ver, pues. Buena. A ver, tampoco sé dibujar en iPad. O sea, yo soy el más manco dibujando en iPad. Pero lo hice en iPad, con una aplicación. No sé cómo se llama esa aplicación, tampoco es la mejor aplicación del mundo. Es una aplicación gratis que encontré por ahí en el iPad. En el iPad. iPad. ¡Ah, qué la otro bicho! ¡Jaciel! ¡Hugo, Jaciel, hoy yo soy niño! ¡No puedo salir de aquí! 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 ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! Es que, joder. ¡No puedo ni brincar! ¡No puedo brincar! ¡No puedo brincar! ¡Voy a valer poronga aquí! ¡Voy a valer poronga! ¡No puedo salir de aquí! En mi dibujo, en mi perfil hay un dibujo de Eren, dice. Buena. El dibujo de cañones. No puedo salir de aquí. Este bicho. A ver, ¿qué es esto? Hay un enlace, Pueden seguirme en TikTok si quieren. No he subido TikTok. Espero a ver si en uno de estos días subo un TikTok de no sé. Al estar como algún clipsillo de algún strip. Pero al lado de donde están las estrellitas sale para. Sale un como mi TikTok. Entonces pueden seguirme en TikTok. También puedes seguir como Waxor FB en TikTok. Hay dos TikToks nada más subidos. Entonces, pues, a ver, si me quieren seguir, pues se les agradecería bastante. Oye, no puede ser, maldita sea mi suerte el día que te conocí. Malditas mis canciones. Uf, joder. Joder, Hugo Jaciel, yo no puedo sobrevivir en esta tontería. Me voy a ir a 50 menos 1000 ahorita, pero. Y me apareció ahora el de sombra. Joder, me va a entrar a la lava este tipo. Me va a entrar a la lava. ¡No! Vete, bicho raro. Me va a entrar a la lava. Es que se teletransporta el estúpido. Hugo, casi el hoyo Zúñiga. Yo no voy a sobrevivir a esto. Voy a pillar aquí. Es que voy a pillar aquí. Pillé. Sube TikToks perreando. Sube unos videos acá bailando como el Mr. Furby, ¿o qué? Mr. Furby subía videos bailando. Recuerdo que Mr. Furby subía videos bailando. Vanilla de Plátano compartió el mismo. No sé qué. ¿Quién es Vanilla de Plátano? ¿Quién es Vanilla de Plátano? ¿Quién es Vanilla de Plátano? Me sale que Vanilla de Plátano compartió el mismo video que yo. ¿Quién es Vanilla de Plátano? A ver. Creo que morí en la cruz. Más cafecita. Es que no puede ser. Me voy a la base. Yo creo que se hace de día nomás y me voy a la base. Subí TikToks perreando. pero sí, Mr. Furby creo que subía TikToks bailando como Twice y cosas así. Morí aquí, ¿verdad? Pero tengo que bajar por acá. De que bailaba Twice y cosas así, te presumía, ¿eh? Otro bicho. ¡Ah, que la! Voy a morir, voy a pillar aquí. Aquí hay agua. Ok, tengo un corazón, dos corazones. ¿Dónde morí? Exactamente, ¿dónde morí? Para adelante, ¿verdad? Para adelante. Oye, ¿te paso dibujos después del directo? Pues si quieres, bro. Si quieres. Ay, yo me acuerdo que antes personas me hacían dibujos, cuando el primer año que estuve haciendo streams aquí, yo creo que gente me hacía dibujos y me los pasaba, Entonces, si los quieres pasar, bienvenidos sean. Cualquier dibujo, no solo que tenga que ver conmigo, cualquier dibujo, exacto. Hugo Jaciel, yo no puedo jugar esto, Hugo Jaciel. Mira, no puedo jugar esto. Está en fácil, Hugo Jaciel, está en fácil, yo no puedo jugar con estos tipos. Oye, se está haciendo de día. Joder, yo no puedo. Es que yo no puedo. Yo no puedo. Chicos, si pueden compartir, se les agradecería demasiado, Si se pueden compartir, les agradecería demasiado.
Compartan, chicos, compartan, compartan. Compartan, chicos, compartan. Compartan para sacarnos algunos TikToks, subirlos y eso, tal vez sí puedo sacar un TikTok de hoy muriendo todas las veces, ¿no? Así con en plan con Blue Sky de fondo. Oh, que la voy a morir de día ahora, ¿en serio? ¿Es en serio? Mira, 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 es el tipo que... Haz algo con el furro de Mr. Furby. Mr. Furby creo que ya ni hace directos, la verdad. Creo que ya no hace streams, Mr. Furby. Oye, yo tengo un mundo, pero mutantes. Yo tengo un mundo, mutante. A ver, no, yo tenía un mundo también con mods mutantes también. Están chidos los mutantes, pero tan peligrosones también. XD, o le suyes o agarra la espada y friégatelo. Ey, ¿ya viste? Loyo, ¿ya viste los bots esos de que sale ahí, que me salen? Están en el mismo Facebook, ¿eh? Están en el mismo Facebook, o sea, no tienes que descargarte nada. En el mismo Facebook lo configuras. Está cool, ¿no? Está chido. Está bien. Si no, esa Baxter es gratis. A ver, ¿dónde me morí? Por acá, ¿verdad? Es que yo ya no puedo con este. Y es que las noches son eternas. Las noches duran más que los días. Las noches duran más que los días. La verdad, las noches duran más que los días. ¿Dónde me morí? Me morí acá. No puede ser. ¿Quién me está matando ahora? Me está matando Pikachu volando. ¿Qué es eso? ¡Ah! Hay una vaca ahí. Hay vacas. Hay vacas. Vacas, caballos, pollos y ovejas. Quiero cenar tu cabeza en bandeja. Mira cómo tu cuerpo se aleja. ¡Ah! Se han acabado las quejas. ¿Tienes Instagram para seguirte? Tengo Instagram, pero está privado. Está privado, está privado. Está privado porque me seguían cuentas de índole erótica y no me agradaba la idea de que me siguieran, ¿eh? De momento, por así decirlo, no tengo Instagram, tengo TikTok. Entonces, si me quieres seguir en TikTok, estaría mil veces mejor, diría yo. Creo que en TikTok puedes subir historias y todo. Entonces, si quieres, pues ahí. Ahí sí me puedes seguir. A ver, pues, ¿para dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿Quién es Dios? Me sorprende a Michelle. Javier Alejandro, sí, tenía cara de ser Javier. Tenía cara de ser Javier. Pero sí, no sé por qué. Es que cuando tienes tu cuenta pública, muchas veces, como que está medio curiosón, ¿o no? Que te empiezan a seguir cuentas, o empiezan a ver tus historias, cuentas de índole erótica, digo yo, ¿eh? Índole erótica, ya no está el bicho, ¿eh? Te empiezan a seguir y tú como de, bueno, oye, ya no tengo la espada, no tengo ni el pico, pero tengo el hierro. Eso sí, está bien. Ok, vamos a hacernos... Pues vamos a hacernos eso. Claro, tus cosas. Sí, ya encontré mis cosas, ya encontré mis cosas, aguántame. Solamente que ya no tengo mi espada de hierro ni nada de esto, entonces... Joder. Ah, no, aquí están, aquí están, aquí están. Aquí están, chicos, compartan. ¡No! ¡Oh, es un maldito! Yo no puedo con este mundo, Hugo Gasil. Yo no puedo con este mundo, en serio, en serio. No, otra vez el bicho este. Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya me voy, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Déjame, 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 déjame. ¡Déjame! Es que vuela, vuela, también vuela, vuela, también vuela. Y ya no puedo con este bicho, ya no puedo con este bicho, en serio, en serio, en serio, en serio. Es que ya no puedo con este. Ah, no digas, estamos bien, así nomás te van a aparecer más. Ey, ey, en serio, no, sí que es en serio, es en serio. Es como de esas cuentas que te... No sé, está bien raro. Está bien raro, por eso la puse privada, de momento. Ya después si veo, pues ya la pongo pública otra vez y ya se las paso. Oye, tú y yo no puedo con esto, yo no puedo con mi vida aquí, yo no puedo con mi vida. Esto sí que está cabrón. Un me Y gusta. dice que mi bicho está cabrón. Fernando, muchas gracias por tu me gusta, Fernando. Sí es de los que ya me seguían, ¿eh? Sí recuerdo a Fernando, sí recuerdo su nombre. Gracias por ese me gusta, Fernando, se te agradece bastante, bro. Joder, jódeme, jódeme, pero jódeme todo completamente. Sí, me quieren joder y sí van a poder.
Si me quieren joder, sí va a poder. Si me quieren joder, sí va a poder. Sí. Es que ese bicho sigue ahí. Es que ese bicho sigue ahí. Ella quiere bicho. Bellaca, 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 bellaca. ¿Qué es esto? Todas las muertes. Mira, todas las muertes. Todo el chat está lleno de muertes. Todo el chat. El chat está más lleno que cuando jugamos nosotros juntos. No manches. Joder, 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 joder. Quítate, quítate, quítate. Vete, 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 bicho, vete, 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 bicho, vete, 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 bicho, 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 vete, 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 bicho, 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 vete, 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 bicho, 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 bicho. Lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. We are the champions. My friend. Listo, 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 listo. Listo. Yo me voy de aquí. Yo me pelo de aquí, yo me pelo de aquí. Ya, ya me da igual si tengo todas las cosas o no. Dios conmigo. Todos contra. Dios contra mí. Es que no puede ser posible esto. Yo me voy ya de aquí. Ya me voy de aquí, chicos. Ya me voy de aquí. Voy a ir a las coordenadas que me dijo Hugo Jaciel, que es en el 50 menos 1000. ¡Un maldito árbol! ¡Un maldito árbol ahora! ¡Ah! ¡No! ¡Me caigo! ¡Brutal! 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 No puedo, es que yo no puedo. Estoy abriendo Netflix. A ver, quítate. Se abrió Netflix, se abrió Netflix. Ni Netflix tengo, ¿por qué se abrió Netflix? Brutal, 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 brutal. Es que yo no puedo, yo no puedo con mi vida. Yo creo que estoy muriendo más de día que de noche. Cabrón. Dice que mi bicho está cabrón. Yo quiero que jueguen con mi corazón. Es que no puedo. No puedo, no puedo. Yo voy a terminar sin cabello, como dicen. Es que yo estoy muriendo cada dos por tres. A ver, me voy para acá, me voy para acá, me voy para acá. Ya, en serio, yo ya no puedo con esto. En serio, si pillo, muero o algo. Yo creo. Es que ya, mira, ya estaba a punto de salir de aquí. ¡Quítate! ¡Quítate, bicho! Ella quiere bicho, bellaca. Bellaca, bellaca. Benito, Benito, ser perra. Está de moda. Es tendencia nacional. Pasarela de bellacas. Larga vida, Mose. Joder. Yo ya no puedo. Adrián, yo ya no puedo. Ya estoy nervioso aquí jugando esto. Ya no puedo con mi vida aquí en Sexoland esto. A ver, ya veo por qué se llama Sexoland. Ya veo por qué se llama Sexolante esto. Oye, mis cosas, no tengo ni hierro, no tengo mis cosas, ¿eh? ¿Crees que se hayan caído la lava? ¿Dónde están? Pues no hay cosas, no están mis cosas, ¿eh? Pues mira, yo me voy para arriba. ¿Eh? Soy albañil, soy chalán, soy chalán, ¿eh? Soy chalán, voy a salir en los TikToks del arquitecto ese que. Me hubiera así, me hubiera así, me hubiera así, yo qué sé. Me hubiera así, yo qué sé, yo qué sé. Se escucha, ¿no? Se escucha. Déjame en paz, maldito. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz, estúpido, 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 estúpido. Por favor, metan el PvP de la 1.8 otra vez. Por favor, metan el PvP de la 1.8. Estaba más fácil el PvP de la 1.8. Es que yo ya no puedo. Yo ya no puedo contra este tipo. Yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Tengo un corazón y medio. No puede ser. Por favor, metan el PvP de la 1.8. Debe de haber un mod de la 1.8, por favor. Es que joder, yo ya no puedo con mi vida aquí. Metan un mod para tener el PvP de la 1.8. Que yo te hago 10 clics por segundo. Es que yo no puedo contra esos bichos. Es que yo no puedo contra esos bichos. En serio, ya se va a hacer de noche otra vez, ¿verdad? ¿Qué descubrí? Descubrí un pixen. Pixies, los pixies. No, 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 los pixies. Es que yo no puedo.
Yo no puedo, es que yo no puedo con mi vida aquí. Sexoland es lo peor que me pudo pasar en mi vida. Sexoland arruinó mi vida. Sexoland arruinó mi vida y estas son las razones. Otra vez tú, bicho estúpido. Ven a por mí. Ven a por mí. ¿Y tú qué? ¿Tú también pegas o qué? Déjame en paz, déjenme en paz. Déjame en paz, bicho tonto, no le puedo ni pegar. ¿Esto qué hace? Inmunizador. Una poción especial de inmunización contra veneno, hambre, debilidad, náuseas y parálisis. ¿Y cuánto duele? ¿Cuánto dura? 8 segundos. ¿Y esto? ¿Para qué me ayuda? ¿Para nada? Es que ya me voy. Yo agarro lo que tenga aquí y yo me retiro de aquí y ya se está haciendo de noche otra vez. Joder. Joder, mi vida. Mi vida. Mi vida es una comedia. ¿Y mi espada? Flipas, que no tengo nada ya. Ya perdí todo. Es que joder. ¿Dónde están las cosas? No tengo nada ya. Adrián, perdí mis cosas, Adrián. Ya no puedo salir de esta vida. Esta mina es mi vivienda, ya es mi hogar. Ya aquí yo vivo, Adrián. Yo ya le pertenezco a esta mina. Yo ya no puedo hacer nada. Yo ya le pertenezco a esta estúpida mina. Es que joder, joder, ya me voy de aquí. Ya me voy de aquí. Ya me voy de aquí. Yo ya no puedo con eso. Sexoland arruinó mi vida y estas son las razones del por qué Sexoland arruinó mi vida. Número uno, hay bichos muy chetados, no puedo contra ellos. Joder, por favor, bájenle la dificultad. Tanto el Artifacts como otros mods no le hacen justicia a los bichos malos. Y déjale tú todavía eso. Que soy estúpido y me caigo cada rato. Deja tú eso. Deja tú eso. Que la razón por la que estoy en esta mina no fue un bicho. No sé si sepan, pero la razón por la que yo estoy en esta mina es porque me caí sin querer. O sea, esa es la razón por la que yo estoy aquí. Esa es la estúpida razón de la por qué estoy aquí yo. Ok. A ver, pues no voy a salir. Simplemente voy a empezar a poner aquí antorchas. Voy a antorchar de que aquí poquito. No quiero que me aparezcan bichos. Supongo que estos bichos ha de ser como el Minecraft normal. Ah, el Adrián pone ah. Supongo que estos bichos son como los bichos normales de Minecraft que no aparecen con antorchas. Así que voy a hacer eso. Creo que por aquí estoy viendo cosas mías. Creo que sí hay cosas mías aquí, ¿verdad? Es que yo ya no puedo con mi vida, en serio, yo ya no puedo con mi vida. ¿Qué es esto? Esto. Este bicho, déjame en paz, maldito. Eres un tocapollas. Un tocapollas eres. Sin duda alguna, eres un tocapollas. ¿Qué tocas? Tocas pollas, es lo que tocas. Vete, vete de aquí. Vete de aquí, bicho. ¿Qué es esto? Un recurso lanzable cargado con energía elemental se puede usar para subir nivel de mascotas. Y equipo hecho de elementos. También se puede lanzar cuando te agachas o dispararlo con un dispensador. Elementos Hada. Llamarada engañosa. Este objeto se puede utilizar para reparar equipos maná de 500. Yo no sé qué es esto. Drenaje de vida. Un recurso lanzable cargado con energía elemental. Se puede usar para subir de nivel de mascotas y equipo. O sea, lo mismo, ¿no? Es de elementos planta. Ok. Ok. Se cae por un bicho. No, es que en serio, es que mi vida en Sexoland es lo peor que me ha pasado. Mi vida en Sexoland es lo peor que me ha pasado, ¿no? Completamente. Es que ustedes no saben, hubo un Sexoland 1. Hubo un Sexoland 1, pero no lo streameaba. Era en el tiempo en el que yo no streameaba. Y te comento, Sexoland 1 era difícil, pero no tan difícil que este Sexoland. A ver, este no se llama Sexoland 2, o sea. No tiene nombre, nada más se llama Sexoland, ¿ok? Pero Sexoland 1 existió. Y Sexoland 1 era mucho más fácil que Sexoland 2 y por mucho. O sea, yo creo que no hay queja respecto a eso. Prefiero regresar otra vez a Sexoland 1.
Nunca digas nunca, es que no, 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 no. Y me caigo. Y me caigo. Ahora, si yo vengo aquí, va a estar difícil, va a estar cabrón. Porque no sé si sepas, pero es de noche. Es de noche. ¿Ya viste? Es de noche. Es de noche. Es de noche. Y muero más de día que de noche. Es lo sorprendente. Es lo sorprendente de todo esto. Que muero más de día que de noche. Oye, en serio, ya me cansé de esto. Yo creo que nada más se hace de día. Me voy. Fuga. ¿Y qué es eso? ¿Son perros o qué son? Pintamos toda la casa. En serio, yo me voy de aquí. Qué cringe. Qué cringe. No puedo. No puedo. Es que no puedo. Ya quiere bicho. Ve, ya acá. No, 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 ya acá. Joder, joder, es que... Joder, son las... Que son 2 de la noche. Ya mátame, ya mátame. Que la vida no tiene sentido. Pacífico. Pacífico, no hay pacífico, no hay pacífico, ¿eh? Sorprendentemente no hay pacífico. Uf. ¿Qué hacemos? Hay que hacer un plan. Hay que hacer un plan, porque ya, en serio. Hay que hacer un plan. ¿Sabes qué? Debimos haber metido el mod de tumbas, la verdad, porque al picar las tumbas tienes todo rápidamente y te vas, y aquí no tienes todo rápidamente, tengo que ir buscando mis cosas porque cayeron en distintos lugares. Es lo negativo de esto. Es lo negativo de todo esto. A ver, déjame, me llevo las bayas dulces estas. Me llevo las bayas que son del Future MC. Y me voy de aquí. Me voy de aquí. Es que no puedo ponerlo en pacífico, no puedo ponerlo en pacífico. Otro perro, otro perro, otro perro, otro perro, otro perro. Otro perro con ese hueso. En serio, en serio, en serio, en serio. En serio. Ah, espera, espera. Ahí viene otro bicho. Viene otro perro. Va a tener que ir por las copas de los árboles como Banana Kong. Banana Kong. ¿Ustedes jugaron Banana Kong? A ver, yo jugué en mis tiempos de niño. En serio, en serio, en serio. En mis tiempos de niño, yo jugaba Banana Kong. No sé si ustedes jugaron Banana Kong en algún momento de su vida. Pero Banana Kong era un juegazo, ¿eh? Banana Kong. Mírame, mira, mírame la cara. Banana Kong era un juegazo. Y espero que Banana Kong siga existiendo, ¿eh? Banana Kong era un juegazo. Era un plan, un juego, un plan de estilo Subway Surfers. Me explico. Banana Kong era un juego estilo Subway Surfers de correr y... ¡Oh, que la fregada! ¡Que la fregada! ¡Que la fregada con Jesús Jehová, Jesús y María y Sergio Andrade y Billie Jean y Michael Jackson y The Weeknd y Rosalía y Tusa y Nicki Minaj y Ariana Grande y Billie Eilish! ¿Que no puedo salir de aquí? ¿Yo no puedo salir de aquí? ¿Yo no puedo salir de aquí? Es que... Mi vida... Es una divina comedia. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿La estamos llevando bien? Perfecto. Ahora me equipo. Y listo. Listo, listo, listo. Tengo el hierro. Tengo todo. Pues mira. Ya no tengo el oro. Ya no tengo ni la varita. Es más, ya no tengo ni la varita porque me la acaban de... Joder. Dice, yo sí. Michelle, si jugaste Banana Kong. Oye, nací en 2010. Lo matan, no, no me van a matar. Naciste en 2010, joder. Cierto, pues si tienes 13 años. Joder, 2010. Joder, 2010. Es que a mí 2010. 2010 se me hace de que fue ayer, ¿sabes? Joder. Pues sí, sí, pues tienes 13 años. 2023. No, 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 yo nací en 2002, yo nací en 2002. Detalle ahí, yo nací en 2002. Nací en 2002, yo ya estoy viejón, Adrián, yo ya estoy viejón. 2010, joder. A ver,
A ver. Yo creo que ya me voy para arriba, ya está amaneciendo. Lo matan, Billie Eilish, yo en 2009. A ver, o sea, tienes 13 y vas a cumplir 14, ¿no? O sea, y Adrián tiene 12 y va a cumplir 13. Ok, creo que ya entendí. Joder. Ya me voy para la superficie, yo ya no quiero saber más de ti. Ya no quiero saber más de ti. Ya me cansé. Fíjate que a mí me gustaba Billie Eilish, ¿eh? Me gustó mucho su etapa de... Esta etapa de Billie Eilish en la que... Más que nada de su álbum este... Ay, ¿cómo se llama? ¿En dónde está? Bad... Wanna... Too much. Maybe you can show me how to love. Maybe. Oh, since it is cold and empty. Ok, voy a dejar que caigan los perros. Espera. 24 de agosto de los 14. 24 de agosto de los 14. Sí, ya mero, ya mero la quinceañera y todo eso. Ya mero la quinceañera. Ya mero la quinceañera, ¿eh? Cuidado, ya va para los 15. Que invita a la quinceañera. Quien invita a la quinceañera, como los 15 de Rubí. No, es que ustedes están muy chicos para saber qué son los 15 de Rubí, ¿verdad? Ustedes están muy niños para saber qué son los 15 de Rubí. Creo que están muy chicos. Sí, es que están muy chicos para saber qué son los 15 de Rubí. ¿Saben qué son los 15 de Rubí? ¿O saben del tema de los 15 de Rubí? Vamos para los. Para las 50. 50 menos 1000. Que creo que es para esta dirección. Ok. Pero es 50 y luego es menos 1000, ¿verdad? Ay, déjame, bicho loco. Déjame, bicho loco. Dice, los invito, XD. Ya está. Ya está. ¡Una! Había lana, había lana. Desapareció la lana enfrente de mi cara. Pero, a ver, repito. No, maté a la oveja con la de esto. Hubiera hecho un... Ay, fuck my... Esos bichos son lo peor del mundo. Esos bichos son lo peor del mundo. Corre, 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 corre. Pero si saben que son los 15 de rubí, ¿o no saben qué son los 15 de rubí? No, ¿no les suena de algo los 15 de rubí a ustedes? Bueno, les explico, los 15 de rubí. No, no, no sé, no sabía que había muerto alguien en los 15 de rubí, ¿eh? No sabía que había muerto alguien en los 15 de rubí, ¿eh? Hasta ahorita que me lo mencionas. ¿En serio murió alguien en los 15 de rubí? Todos invítame a los 15. Sí. Bueno, los 15 de rubí fue... ¡Ay, no jodas con esto! ¿Es la muerte? ¡Es la muerte! ¡Es la parca! No me jodas con esto. Yo tengo ya creo que mi vida contada aquí, ¿verdad? Es que yo no puedo con estos bichos. Yo no puedo con estos bichos. Yo no puedo con estos bichos. Bueno, me explico rápidamente. Los 15 de rubí fueron unos... ¿Ayuda? 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 ¿Me agarró un kraken? ¿Me agarró un kraken? Pues mira, yo no me moví, Adrián. Yo no me moví. Me agarró un kraken, joder, jódeme, 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 porque no, no puedo, no puedo. ¿Cuál fue la última muerte? Son las 13:38, no, son las 2:1. A las 2:1 es esta, la última muerte es esta. Pues elimino este, 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 elimino este. Este es el que tengo que ir. Joder, jódeme, jódeme. Bueno, explico rápidamente lo de los 15 de rubí. Los 15 de rubí fueron unas quinceañeras. Era una chava quinceañera, la invitación la hicieron por video, pero creo que supuestamente los 15 de Rubí simplemente iban a ser pues para familia, simplemente que hicieron el video como para invitar a todos. Lo malo es que el padre cuando hizo la invitación dijo, están todos invitados, y con todos se refería a todos. Todo México fue a los 15 de Rubí, todo mundo fue a los 15 de Rubí, 15, los 15 de Rubí tuvieron hasta patrocinadores, tuvieron que ir a un lugar... Súper lleno, hicieron algo de un cabrito, algo así, que el cabrito era esto de como un sorteo. Y fue medio mundo ahí. Fue medio mundo. Y cuando pues nada más la invitación, pues lo más probable es que nada más haya sido como para sus familiares, ¿sabes?
No, para medio mundo, medio México. Y fue medio mundo ahí. O sea, déjame en paz, perro tonto, recuérdame. No llores, por favor, recuérdame. Es Pepsi Man, Pepsi Man. Es que yo no voy a poder con mi vida aquí. En serio, en serio, en serio. En serio, deberíamos de meter el mod este de... El mod este de... No, voy a pillar de nuevo. Mira, está Don Camarón. En Don Camarón. Es Don Camarón, es Don Camarón. Y Pepsi Man, y Pepsi Man. En Don Camarón. No, 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 no. Ay, no juegues. ¿Ya viste que JH le mandó un saludo que no debió mandar? Sí lo vi. Sí lo vi. Sí lo vi que se asustó. JH se asustó. Se asustó JH y empezó a decir, no jueguen con eso, es que estoy asustado realmente, ¿a quién le mandé saludos? ¿A quién le mandé saludos? A ver, no le van a hacer nada a JH, la verdad. Pero sí se asustó JH, pobre, es que JH le han estado haciendo bromas. Al tipo le cobraron 300 mil pesos por hacer una prueba de pH en una alberca por decir que se estaba meando cuando pues estaba jugando, no nos estaba meando, ¿verdad? Es que J, pobre JH, ya, en serio. Déjame en paz, maldito perro, hijo de Jehová. Pero sí vi que le mandó saludos a bueno, yo tampoco voy a mandar saludos para eso, ¿verdad? Pero los que vieron el TikTok lo van a entender, los que vieron el TikTok lo van a entender. Hasil, dice, XD Mike Vital al day, por favor consigue comida, que si sigues comiendo bayas vas a estar muriendo, no te sube nada. Hasil, no puedo llegar a ningún lado porque me muero en otros lugares. Y la aldea sepa dónde está, la aldea. Que yo empecé a stream en la aldea, y ahí tenía los waypoints, pero por estúpido borré todo, a ver, es que quiero ir por mis cosas, pero es que me agarró un Kraken. Me agarró ese maldito Kraken de abajo. Hay un Kraken en el océano, para que sepas. Me agarró un Kraken. ¡Guay! ¡Medio mundo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa sin dejar una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Mis cosas, joder, mis cosas. No puedo nadar, no puedo nadar, no puedo nadar. Hay tres opciones. Una, llorar. Dos, eliminar el mundo. O buscar con esperanzas tus cosas. Es que no voy a eliminar el mundo porque no puedo eliminar el mundo. No puedo eliminar el mundo. Ya damos por perdidas las cosas. Damos por perdidas las cosas. Me voy a la aldea. Es que no hay comida en la aldea, maldita sea. Se llevaron todo ustedes. Porque estuve en la aldea, Se llevaron todo. No, no dejaron nada. No dejaron nada, malditos. No dejaron nada, no dejaron nada. A ver. Creo que puedo llegar a la aldea. Creo que puedo llegar a la aldea sin problemas. Acá está la aldea. Acá está la aldea. Aldea. Guardar. Ok, voy a la aldea, voy a la aldea. Pero es que tú no sabes. Yo empecé el stream en la aldea y en la aldea también empecé muriendo. En la aldea empecé muriendo, Siembra papas o algo. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que siembre papas si no hay papas? No, se llevaron todo. Se llevaron todos, malditos. Es que yo me voy de aquí, yo me voy ya, en serio. Es que joder, Sexoland. Está ahí difícil, Sexoland, y eso que está en modo fácil. Y eso que está en modo fácil. Y eso que está en modo fácil. Siempre va a pasar algo, ¿sabes? O sea, ya. O sea, el principio fue de chill, pero ahorita ya, en serio. En serio, me joden la vida. A ver, espera. ¿Y qué es eso? ¿Es Slenderman? ¿Qué es Pepsi Man? Déjame en paz, tonto. Déjame en paz, tontito, porque... ¿Qué es ese? Hay un cofre allá abajo. Hay un cofre allá abajo. Hay un cofre allá abajo. Ella quiere bicho, bellaca. ¡Uf! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición!
Alexis Santiago, ¿quién gana? Hola Alexis, dice, ¿siembra papas? ¿Siembra papas o algo trigo? Es que, ¿cómo voy a sembrar papas? Algo trigo, Alexis Santiago. ¿A poco Alexis? Alexis, ¿a poco me seguía? No me seguía, Alexis, ¿no? Te habrá pasado el link este Javier, me imagino, ¿no? O algo. Porque yo no recuerdo. O si me seguías, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. A ver, aguántame. Es que no puedo con todos estos bichos que me están matando, tú, Hojaciel, Hojaciel. Hay que mejorar esas cosas, ¿eh? Hay que mejorar esas cosas. Creo que metieron un mod demasiado chetado. Un mod demasiado chetado. Y yo creo que ese mod lo debíamos haber metido conforme el paso del tiempo, ¿eh? Conforme el paso del tiempo. Es que le agregas ese y le agregas el de los Tech Guns, los malditos zombies con pistola. Y uno se puede aquí. Si te seguía desde el 2019. No, sí. Sí, desde el 2019. No me acuerdo, ¿eh? Ala, pues tiene un buen. Tiene un buen entonces. Ya se está haciendo de noche. Tiene un buen. Mira, me vengo a la aldea. Vengo a la aldea, vengo a la aldea. No, pues yo tampoco ya no hacía directos. O sea, yo no hacía directos hasta hace poquito. Hasta hace poquito. Hace poquito, no tiene mucho. A ver quién gana le pone. Es que todos me quieren joder y si van a poder. Y. No puedo, no puedo. No puedo salir de aquí. Es que no puedo salir. A ver. Aguanta, y si rompo un tronco, de que agarro madera de aquí. Yo te seguía desde que vi un directo tuyo. A ver, pues. A ver, sí. Sí me acuerdo de ti, Adrián. Pero pues, mira, aquí lo curioso, Adrián, es que conozco a Alexis. O sea, Alexis sí sé quién es. Pero me refiero a que si ya me seguía. Es que a veces me sigue gente que ni cuenta. Por ejemplo, la otra vez se metió un tipo que estaba conmigo en la prepa. Y me saludó y todo. Y yo no me acuerdo de ese tipo. No me acuerdo de ese tipo. Minecraft Pedro. No me acuerdo de ese tipo. Agarra madera de la casa. Es lo que estoy haciendo. 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 Aguántame. Aguántame. Es que todos me quieren joder y si van a poder. ¿Por qué no quieres que pique debajo de la piedra? ¿Por qué? ¿Alguna razón en específico? ¿Alguna razón en específico, Hugo Jaciel Hoyos Unida? Hugo Jaciel Hoyos Unida. A ver, pues. A ver, pues. Ahí estamos. Ahí estamos. Empezando bien. Empezando otra vez. Ingesu. Quítate. Quítate. Voy a quitar ya todas los checkpoints estos que. La verdad no los necesito, los elimino. Y me quedo con la aldea aquí. Hola, aldeano. Oye, los aldeanos siempre me dieron cosa. Ya di mi curp. a ver, ¿qué pasa si dices tu nombre? O sea, yo me llamo Miguel Ángel González Torres. O sea, ¿qué pasa que sale mi nombre? Dame nada, da igual. A ver, ¿tú crees que no se sabe en el curp de Vegeta? No se lo saben. No se sabe en el curp de Vegeta, para que veas. ¿Por qué? Porque Vegeta no tiene, no es mexicano, no tiene curp. No tiene curp. Pero pues bueno, para que veas. A ver, déjame agarro el madera de aquí. Ya di mi curp, dice. Pues yo puedo decir mi curp, yo me sé mi curp de memoria. Que rompí la puerta. Yo me sé mi curp de memoria, ¿eh? Detalle. Detalle, para que veas. Para que veas. Lo que no me sé es mi RFC, pero mi RFC es porque es muy nuevo, la verdad. Y mi atención le he puesto a mi RFC. Ah, que pues ya tengo RFC, por si no sabía. O sea, yo ya puedo jalar en distintas industrias de Monterrey, Nuevo León, ¿eh? Para que sepas. Busco empleo de pizzero. Bueno, yo era pizzero, yo era pizzero. Yo era pizzero, pero trabajaba sin RFC ni nada. Yo era pizzero. Yo era pizzero, pero pues bueno, yo te explico rápidamente lo que hacían, lo que se hace de día. Yo hacía pizzas.
Yo sé hacer pizzas. Sé hacer masa de pizzas, para que sepas. Sé hacer pizzas de, ¿cómo se llama? De especialidades. Obvio, obvio, yo sé hacer esas pizzas. No voy a salir, Adrián. No voy a salir. Fíjate que estoy muy seguro en casa. Estoy muy seguro en casa, la verdad. Fíjate que no voy a salir. Fíjate que no voy a salir. ¿Qué no quiere que pique aquí? A ver, pues no pico ahí, pero ¿por qué querrá que no pique ahí exactamente? A ver, pues estoy picando esto. ¿Y? Joder, haz un lado. Haz un lado, ahí está perfecto. Pero no voy a salir. Yo estoy a gustito aquí. No sé cuánto llevo de stream, llevo 1 hora 50. A ver, aguántame, déjame. Chico, unos mensajillos. Ahí está. Estoy checando algunas cosas de la Facu que están poniendo. Hola, ¿saben cuáles eran los días para llevar papelería en la Facu? Nah, pues no, da igual. Da igual. Joder, es que está horrible afuera, está horrible afuera. ¿Por qué me sale el stream del Halo, eh? Está horrible allá afuera. Tú sabes, creo que era. Dejé un mob raro abajo que te mata. Ah, va. Va, 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 va. Oye, pero en serio, yo no recordaba que me seguía este Alexis. No sabía que me seguía Alexis. A ver, déjame checo por aquí. Ok. Es que no dejaron nada en los cofres, malditos. Se llevaron todo. Se llevaron todo. ¿Tú de quién eres? Mira, aquí están todos. Aquí hay una orgy. Aquí hay una orgy. Carnicero. Sacerdote. Oye, pues este tipo está chetado, ¿no? Por carne podrida me da. Ahí no está mejor allá adentro. ¿Qué es esto? La verdad es que sí estaba mejor allá adentro, ¿eh? Es que no hay trigo, no hay nada, no hay nada para comer. Es que estos malditos se llevaron todo, ¿eh? Estos malditos se llevaron todo. ¿Qué hacían solos? Te digo que era una orgy, con. Hola, guapos. Era una orgy. A ver, pues, ¿a dónde me voy? ¿Este es bueno? Es bueno, ¿verdad? Es bueno, los aldeanos, que hacían solo los aldeanos. Ya sabes, cosas de aldeanos. Yo creo que por algo la serie se llama Sexoland, ¿no? O sea. Digo, no hay nada aquí, es que todos se llevaron estos malditos. A ver, pues bueno, me voy para acá, para donde estaba. Voy a ver si vuelvo a encontrar hierro. Obviamente aquí no. Salgo de aquí y me voy para otra cosa. Uf, pues muchas gracias chicos por estar aquí, se les agradece bastante, ¿eh? Creo que hace mucho no hacía un stream tan larguito como el día de hoy. Y me la estoy pasando réquete bien. Réquete bien, como dicen. Me la estoy pasando réquete bien, réquete, réquete chupetes. Un chupete, chupete suazo. Ah, que no tengo madera. Antes de continuar, no tengo madera, aguántenme. No tengo madera. Que si no voy a pillar ahí, ¿eh? Que si no voy a pillar ahí. Chicos, a los que están ahorita ya no digo que comparten nada, ¿ok? Ya no. Ahorita, pues yo creo que ya un ratito más y yo creo que me retiro, pero. En cuestión a las notificaciones, activen las notificaciones, compartan chicos, compartan, activen las notificaciones para que pues les lleguen, activen todas, o sea, me refiero a cuando activen todas las notificaciones, que le piquen a la campana y activen todas las campanitas para que cada vez que estén en stream les llegue la notificación. O utilicen arriba, ven que dice Notify, arriba donde es que no sé si ustedes lo ven, no sé, de hecho creo que ni lo ven, ¿eh? De hecho creo que ni lo ven porque está aquí. Pero utilicen el Notify para que les llegue todas las notificaciones cada vez que estén en stream. También hay comandos en el servidor, entonces pueden poner iCommands y les sale. Les sale y todo. A ver, déjame agarro comida, que con vallas, algo es algo. Me jodes la vida, maldito zombie estúpido. Naco, naco y estúpido. Eres un naco y estúpido.
¿En serio? Ah, bien, aguanta, 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 aguanta. Es que se me acaba mi paciencia aquí. Dice, mi compu está a punto de morir, banda. No, no, sí te aguanta, Kevin. Yo también me la estoy pasando bien. Gracias, gracias por estar aquí, Michelle, ¿eh? Muchas gracias. A ver, pues, aldeano tonto. Oye, no me mires con esos ojitos, aldeano. No. ¿Qué me tradeas? Me traías pura basura. Ah, mira, hay un zombie aquí. Hay un zombie aquí. ¿Qué haces eso de día? Ok, nada más déjame como un poquito más y salgo y me voy a buscar algo en la mina, yo qué sé. Pero aguanta, tiene 1%. Ponla a cargar, chaval, ponla a cargar. Ponla a cargar porque te vas a perder el final. ¿Qué tal si en el final encontramos algo bueno? Algo que dices, joder. Joder, me quieren joder y no van a poder. Para que veas. Para que veas, ¿eh? Para que veas. Ah, que déjame en paz, tontito. Uy. Compaltan, chicos, compaltan. Ah, ¿cómo que aguanta una hora? ¿Con 1% te aguanta una hora? Oye, Gugasiel, yo ya no puedo con mi vida aquí. Yo ya no puedo con mi vida aquí. Yo me voy a... Me voy a, me voy a, me voy. Es que me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir, en serio, me voy a morir. Voy a pillar madera. Me voy a la aldea rápidamente. Y no quiero saber nada, no quiero saber nada. Voy a ir a la base corriendo. Si es que hay una base en 50 menos 1000, como dijiste, me voy a ir corriendo. Y yo no quiero saber nada de nadie, ni del mundo, ni de nada, ni de nada, ni de nada, ni de nada, ni de nada. Para que sepas, para que sepas, para que sepas. Yo pensaba hoy y planeaba hoy jugar bien, jugar como un pro. Y no estas tonterías. Y no estas tonterías. Así que voy a la aldea rápido, voy por lo poquito que quedó ahí. Y a partir de ahí voy y busco la dicha base que dices que tú que existe. Entonces voy hacia allá. Supuestamente hay una base sensual, con un movimiento sexy. Es que joder. Es que no flota, no flota. No flota, no sé, como que hay un pequeño bug aquí, ¿no? Flipas, flipas. Flipas. Es que no puedo, dice, jaja, te puse en acceso directo en mi pantalla. Hombre, muchas gracias. ¿Qué estás diciendo? Movimiento sexual, sexual, dije. A ver, pues no sé. No sé, es que yo ya no sé qué estoy diciendo, Jaciel. Yo quiero ir por a la aldea y a partir de ahí me voy para allá. A partir de ahí me voy lejos de aquí. Este es el único bicho que me cae bien porque no te hace daño. ¿Es el único bicho? Bueno, aparte del bicho, aparte del bicho, el bicho no toma coca, ¿eh? El bicho no toma coca. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, ¿para qué te niego? Yo sí, ¿para qué te niego que no tomo coca? Yo sí. A ver, vamos para arriba. Vamos para arriba, apúrale, es lo que estoy haciendo, oh, es lo que estoy haciendo. Pero es que hay bichos en todos lados. Y yo, como voy sin nada, no puedo hacer absolutamente nada. Nada, 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 nada. I look around. Ahí encontré la aldea. I look around since it is cold and empty. Perfecto. Mi compu está a punto de explotar. No va a explotar tu computadora, amigo. No va a explotar tu computadora. Tu computadora está más que bien, tu computadora. No explota. Ponla a cargar, amigo. Ponla a cargar, ponla a cargar. Compaltan, compaltan. Amigo, ven. ¿Puedo darle clic de hecho y que me siga o algo? Es que no. Aquí está este todo. Este tonto, este tonto. Aquí está este tonto. A ver. Aguántame. Uf. Uf. Uf, 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 uf. Yo creo que voy al 50. 50. 50 menos 1000 dijo, ¿verdad? Que es como por acá. Pero estoy bajando. ¡Uy, no! Pero es que estoy bajando. O sea,
Voy en 323, pero no menos. Ah, sí, voy bien, muy bien, muy bien. 326. 25. ¿Qué es para acá, verdad? ¿O cómo? No, es para acá. De aquí para acá, ¿verdad? Sí, perfecto. Es en esta dirección. Supuestamente, la supuesta base. Pues voy para allá. Pues voy para allá. Vamos para allá. Vamos todos para allá. A ver si llegamos antes de que se haga la noche. Son las 4 de la tarde. Creo que le faltan unos 4 minutos más para que se haga de noche. Yo creo que sí. Llegamos pronto. Si es que no me agarra un bicho de que están por las alturas. Y me voy de aquí. Me voy de aquí. ¿Qué es esto? No, esta cosa no la agarres tú, Jaciel. Si alguna vez encuentras esto, no las agarres. Porque aquí vas a enfrentarte a magos. Te encierran. O sea, no puedes salir de ahí hasta que te mate el mago. Literalmente. Entonces, procura no acercarte a esas cosas. Procura no acercarte a esas cosas hasta que estés chetado o ya estés con el mod de la magia. Porque no vas a poder estar ahí, la verdad. No vas a poder enfrentarlos. No vas a poder enfrentarlos y va a estar dificilón. Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Y es para esta dirección, ¿cierto? 202, menos 25. Ok, vamos bien. Pradera, praderita. Qué bonito, ¿no? Praderita. Praderita, praderita. Vamos a ver si vamos bien, ¿ok? Vamos a ver si vamos en buena dirección, si no encontramos nada malo. Praderita, praderita, praderita. ¡Dinosaurios! ¿Esos dinosaurios te hacen daño, tú? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No deberían de hacerte daño, son dinosaurios. Tiririririn, tiririririn. 50 menos 1000. A ver. Vamos bien, yo creo que vamos en buena dirección, ¿eh? Vamos en 78. Oye, pues todo bien. Todo bien, a ver si llegamos, chicos. A ver si llegamos y no tenemos problema. Igual, muchas gracias a todos los que están aquí, se les agradece bastante. Hay que somos menos que al inicio, pero no pasa nada, mientras nos la pasemos bien, estamos bien aquí, ¿ok? Mientras nos la pasemos bien, aquí estaremos. ¿De aquí para dónde? ¿De aquí para dónde? ¿De aquí para dónde? Voy en 68. 68, 69. Para acá. Para acá, ¿verdad? Es para acá. Oye, no sé por qué, pero a mí no me nada bien esto. No me nada bien esto. No me nada bien esto. Oigan, estoy configurando unas cosas. No sé si vieron ya que cada cuando uno da like, pues te salen algunas notificaciones y cosas así. Digo, salen en la pantalla. Ten cuidado que había una base por ahí que parecía hasta de Spetsnaz. No me digas eso. No me digas eso, Gohacil. No me digas eso. No me digas eso, que yo según yo vengo para acá porque hay una base segura y me sales con que con esto. Gaciel. Gaciel, no me hagas esto. No me hagas esto. A ver, pues. Yo creo que tengo que darle para acá, ¿verdad? Le voy a dar para acá y vamos. Pues vamos bien, ¿ok? Vamos bien en cuestión de coordenadas, vamos bien. Solo sería cuestión de que no nos maten. Jabalís. ¿Los jabalís hacen daño? Sí. Y corren. Corren como no tienes idea. Corren como no tienes idea. A ver, aquí parece como que si alguien hubiera subido aquí, ¿eh? Está todo cortado prácticamente como para ir a un sitio. A ver, pues. A ver, pues. Ah, a ver si llego. Alcatraz. ¿Es Alcatraz o qué? Vámonos por aquí. ¿Es Alcatraz o qué? Oh, ¿qué onda? Alcatel. Son las 8 ya. Son las 8 ya. Ya no tarda en oscurecer aquí. Ya no tarda en oscurecer. El sol ya está bajando. Yo no veo absolutamente nada. Menos 670. A ver, pues a ver si llego, a ver si llego a tiempo.
Un oso. Ese oso sí te hace daño. Yo recuerdo que ese oso... ¿Daño? Daño hace. ¡Ovejas! ¡Ovejas! ¡Ovejas, ovejas, ovejas, ovejas! Pero no tengo hierro, no tengo hierro, no tengo hierro. No tengo hierro, fuck my ass. No tengo hierro, no tengo hierro, no tengo hierro. Son ovejas, son ovejas. Pilla, 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 pilla. ¿Y tú? Pa' tu casa. Tontito. Bien que lo monetizas, tontito. No puede ser. ¿Me puedo hacer una cama con esto? ¿Me puedo hacer una cama con esto? ¿O tiene que ser del mismo color? No me digas que tiene que ser del mismo color. Estamos en 1.12. No puedo. No me juegues con esto. Bueno, vámonos rápido, vámonos rápido. Capaz si encontramos otra oveja y podemos hacer otra cama. ¡Ah! Esa es la base que decías. Esa es la base que decías. Ok. Ok. Yo creo que sí llegamos, ¿eh? Yo creo que sí llegamos. Y si no... Y si no, pues ni modo. Oye, ni modo, ni modo, ni modo. Yo creo que sí llegamos. Y si no, pues... Va a ser un follón, como dice Lillo Juan. A ver, pues. Ahora sí, a darle. A darle, a darle, a darle. Que ya casi estamos en las coordenadas. Ya casi, ya casi. No tengo antorchas, no. Ah, pero mira, tengo para hacerme unas cuantas. Unas cuatro antorchas sí tengo, ¿eh? Unas cuatro antorchitas yo creo que sí tengo para ir para allá. Es que está peligrosón. Está peligrosón. ¿Qué es eso? Ay, no puede ser. Estoy viendo muertos. Estoy viendo muertos. Estoy viendo muertos. ¡Una oveja! We are the champions, my friend. Din, din, and we... A ver, a ver. Hugo Gaciel. Adrián. Michelle. Presencien. ¿Cómo? A partir de ahora no podremos morir. O sí. O sí. O sí podremos. ¿O sí podremos? ¿Ayuda? Gracias por ese me gusta, Michelle. Se te lo hace bastante. ¿No habías dejado tu me gusta, Michelle? Hombre, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A presenciar que podemos dormir. ¡Uf! Y vivir. Hola, Matías. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, bro? Matías, ¿cómo estás? Ok, estoy en coordenadas menos 1038. Tengo que ir a 50. Tengo que ir al 50, ok. Ok. Gracias por ese me gusta, Matías. Se te agradece bastante. Bienvenido, bienvenido, bro. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Estamos jugando Minecraft con mods en un servidor. Se llama Sexoland este servidor. Así que estamos jugando aquí. Menos 1000, menos 1000, que es más para adelante un poquito. Es más o menos aquí. Y 50. Pues sería como por acá, ¿verdad? Ah, aquí están. Esto no es 50 menos 1000, tontito. Muchas gracias por seguirme, Matías. Se te agradece bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se te agradece bastante. Bienvenido. Bien, bien, estás bien. Ya no habrá tanto. No, ya no habrá tanta muerte. Ya estamos en un lugar seguro, al parecer. Joder. 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 ¿Y cómo entras aquí? Uf. Uf, pues voy a dejar mi camita aquí. Y aquí estaré todo el día, ¿ok? ¿Qué es esto? Mira, 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 mira. Ovejas. Wow. Ya exploraron todo esto, me imagino, ¿verdad? A ver, me imagino que ya habrán matado a todos. Uf, ¿verdad? Ya no habrá tanta muerte ya. Después de tanto tiempo, a ver, Matías, te damos contexto. Llevamos 2 horas muriendo en este servidor. 2 horas muriendo. Y creo que estas 2 horas de muerte se han acabado. Se han acabado y vamos a andar aquí a gusto.
a gustito. Esperemos ya no estar muriendo a cada rato en este mundo. Así que, perfecto. Perfecto. Mira una cabra. ¿De qué monte es este? El Better Animal Plus. Better Animal. Ok, perfecto. Perfecto, pues mira. A chuparla. Tenemos una zona segura aquí. Vamos a agarrar... ¿Tienen hierro? Nada más tienen uno de hierro. Voy a llevar este de hierro y voy a calentar... Pues mira, les cambio este por este y ahorita les pongo esto, ¿ok? Uf, ya estamos mejor. ¿Quién está mandando tantas reacciones? Oye, se te agradece bastante. A ver, déjame contestar tu mensaje. Uf. Ah, por fin, ya me siento seguro aquí. Ay, se me quitó el stream. Aguanten, déjenme buscar otra vez el stream para ver el chat. Ahí está. ¿Qué mod juegas? Pues mira, hay bastantes mods, Matías. Hay bastantes mods. Hay muchísimos mods. Hay unos... ¿Qué cuántos son? 30 mods, ¿no? Creo, algo así. 30 mods, pero pues con dependencias y todo. Entonces, hay mucho que hacer aquí, la verdad. Hay mods que literalmente no te dejan, son mobs, son más animales, son más bichos raros que te matan a cada rato y cosas de ese estilo, entonces está peligroso. ¿Esto de qué es? ¿Esto de qué es? ¿Por qué tienen esto ustedes? Del Runestone. ¿Ya mataron a un bicho de estos? Oye, pues curioso. A ver, voy para acá, que por aquí vi como una especie de cuevita. Y vamos a ver si podemos aquí estar un ratín más y ver qué tal, ¿ok? Mira, más ovejas. Siempre es bueno tener más ovejas. Uf, pues perfecto. No sé si ustedes ya exploraron por aquí, ¿eh? Pues mira, al parecer creo que no. Hola. ¿Tú qué haces? Es hardcore, mira, no es hardcore, está en modo fácil y puedo revivir a cada cierto rato, pero el detalle es que en cuestión a dificultad está bien difícil, la verdad. Está bien difícil todo eso. Hazte para allá, bicho. Este bicho no me hace daño, pero me sigue bastante, ¿eh? No sé cómo domesticar a algunos bichos. O sea, algunas mascotas. Creo que puedes tener mascotas y cosas así, pero no sé cómo hacerlo. ¿Quién está mandando tantas reacciones, digo? Tantas notificaciones, digo. Reacciones. Notificaciones, no, reacciones. Ok, bien. Bien, pues vamos a darle para abajo. Vamos a darle un poquito para abajo. ¿Y eso qué tan fácil? Es lo que digo, es tan fácil, pero está la madera está difícil, ¿eh? Está muy difícil. Pero es que el asunto es que están los... Que están los... Este bicho... Oye, ¿me podrías dejar en paz, bicho? Pixen, ¿te puedo matar? Listo, sí te puedo matar. Lo malo es que está el Techguns y está este que creo que es el Licanites, ¿no? El que te agrega más mobs feos. Oye, es el asunto eso. Vamos a quitar muerte y muerte. ¿Y dónde estamos? ¡Hombre! ¡Hombre, que si tuve que caminar un buen para llegar hasta acá, un huevaco, tuve que caminar... Desde acá hasta acá arriba llegamos. Hasta acá. Joder. Para llegar a la base esta. Uf. Yo hoy tenía planeado empezar a usar algunos mods. Pero no se pudo. Estuve muriendo cada 2x3. En cada 2x3, Waxor moría. You can hear sounds through the darkness of yourself. Kick. Ok. Aquí no me va a dar. For no list. Ok. Sí, que tengo que estar poniendo antorcha cada rato porque si no me van a empezar a salir bichos raros, ¿no? Algo así. Pues no quiero que me salgan bichos raros, la verdad. No quiero que me salgan bichos raros. Yo quiero estar aquí a gustito. A gustito, quiero ponerme otra vez full hierro. Ya, la verdad, siéndote sincero. Y si se hace de noche, pues a mí mira, justamente se acaba de unir. Uno de los... ¿puedes pasármelo, Adrián? ¿Puedes pasármelo? Yo lo veo ya ahorita, cuando termine stream, lo veo. Se acaba de unir Hugo Jaciel.
Que si hace stream, no sé si hace stream, si hace stream, pues yo termino y vamos a verlo. O sea, me refiero a de que le dejo su página para que lo vayan a ver, porque también hace stream. Pueden seguirlo, pueden seguirlo. Pueden seguirlo. Yo permito el spam con mi amigo. Porque pues es mi amigo, ¿va? Malo sería que llegue un tipo y de la nada empiece a hacer spamear su canal. Pero si hace stream, pues que vaya. No XD. Hasta lunes. No, hombre, haz ahorita, haz ahorita. Joder. Joder. Y no puedo contra este bicho. Haz ahorita, Javier. Uf. Ay, creo que está el bicho. ¿Qué es esto? No, déjame en paz, me van a matar. Ah, que la... Quitaste, que es que no me había dormido, tontito. No había dormido, no. A chuparla, estoy hasta acá. Base. Guardar. No, pues ni modo. Tenemos que regresar. ¿Dónde está la base? La base es de color... ¿Es la de azul, si acaso? Sí, es la de azul. Fue un accidente, dice. Ahorita llego, hombre. Ahorita llego. Ahorita llego nada más. A ver si el bicho ese. Pero sí dormí. Sí, pero no dormí ahí. Puse la cama ahí. Dije, ahorita que salga de noche duermo. Y morí. Por eso me estaba corriendo del bicho ese. Porque iba a morir. Pero pues ahorita llego, hombre. Ingesu. Ingesu. Hola, Matías. Hola, 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 Matías. Hola, hola, Matías. Hola, Matías. Hola, 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 Matías. Hola, Matías. Hola, 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 Matías. Hola, Michelle. Hola, 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 Matías. Mucho sola. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cuántos años tienes, Matías? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Bienvenido a la página de nuevo, ¿eh? Bienvenido a la página. Bienvenido a la página. Voy a salir. No, jalo, hubieras hecho streamcito temprano. Streamcito temprano de... Pues de, ya sabes, de... De Sexoland. Yo creo que ya no duro mucho, la verdad. Yo simplemente creo que llego por mis cosas y ya después... veo la demás, voy a salir para que no disponen tus cosas. Va, pues. Va, pues. Podrías haberlas agarrado y meterlas al cofre, pero bueno, está bueno. Matías reaccionó. Muchas gracias, Matías, por reaccionar. No sé a qué reaccionaste, pero muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bien. Pues yo creo que ya ahorita se hace de noche. Son las 9, 9, 9. Ya creo que ya no tarda en hacerse de noche. Llego corriendo a la base y vemos... No manches. Está peligroso bajar por aquí. Está feillo, está feillo por aquí. Pero bueno, yo ahorita llego en cortinas. Aguántame. Bueno, no sé si en cortinas, pero de que llego ahorita, llego. Dice Waxor, ¿cómo estás, por cierto? Pues mira, Michelle, estoy muy bien. Te comento que en cuestión a los streams... quiero seguir haciendo streams y quiero crecer un poquito más. Quiero echarle ganas a esto. Mira, me encontré libros. Quiero echarle ganas a esto. Mejora de tiempo, reactivación, upgrade spell para la varita. Esto es para la varita. En cuestión a streams, quiero seguir haciendo streams y pues crecer respecto a esto porque la verdad me gustaría... estar en este mundo de los streams y cosas así. Y pues yo hacía streams hace 3 años aquí, o sea, yo era muy activo. El segundo año, que fue pues el año pasado, por así decirlo, antepasado digo, yo dejé los streams y ya no hacía casi, ¿sabes? Y eso afectó un poquito a la página. Afectó un poquito a la página, la verdad. Pero quiero volver a hacer streams y pues espero que me vaya bien. Espero que me vaya bien, Michelle. Respecto a los streams, la verdad, porque pues sí, sí quiero crecer, por así decirlo. Quiero crecer y pues ir mejorando en cuestión a contenido, poco a poco, poco a poco. ¿Qué dice Matías? Matías, oye, ¿qué pasó, Matías? Mata el dragón. No voy a matarlo ahorita, no, no se puede matar ahorita porque estoy en un servidor con amigos para empezar. Entonces me imagino que algún día lo iremos a matar juntos. Y también de que... No estoy ni full hierro, bro. No estoy ni full hierro y muero cada 2x3 en este mundo. Entonces, va a costar un tiempo para poder llegar a ir a por el dragón.
unos cuantos días, unos cuantas semanas, por lo menos yo diría. Pero sí, está peligroso, está peligroso. No veo absolutamente nada aquí. Lobos, 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 lobos. Espero que no me hagan daño estos tipos. Dinosaurios. Y a ver si llegamos, bro. No sé si tenías una pregunta, Matías, pero si la tienes, pues bueno, la puedes hacer con todo derecho puedes hacer de estas las preguntas que vos quieras. Tengo que irme derecho, ¿verdad? Tengo que irme derecho. Oigan, si se peta o algo el stream me avisan, ¿eh? Que no quiero que se vea mal el stream. Se está petando, ¿verdad? ¿Se les está petando? ¿Se les está trabando o algo? Es que no sé por qué se traba si ya le bajé la configuración en cuestión a la calidad de video y cosas así. La verdad no encuentro sentido, no entiendo. ¿Qué es esto? Movement Altar. Pergaminos, pergaminos. Pergaminos, más pergaminos. Estos son para mí, con todo respeto, lo yo, pero me voy a quedar estas cosas porque me interesa mucho este mod de la araña. A ver, pues. No va todo, no, va todo bien. Ok. Me alegra mucho y sí, ojalá crezcas demasiado. A ver, muchas gracias. Yo le intento, le intento. Le intento, pero pues estamos otra vez empezando, así que tranquilitos, tranquilitos. A ver, quitamos esto de aquí. Porque quiero ver qué es lo que está debajo de la telaraña. Quiero ver qué es. Es el Gildan Dark Oath. Me lo llevo. Me lo llevo. No sé qué es. Y esto pues, supongo que con piedra. Pues mira, me voy derecho. Vamos a la base. Y vemos qué tal. Tampoco ya tengo como para comer, ¿eh? Y, o sea, ya no puedo correr. Ya no puedo correr, ¿eh? No tengo comida. Uf, espero que aquí no me salga un bicho del agua de estos porque voy a valer poronga, pililonga. Uf. Uf, 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 uf. Me voy de aquí. Me voy de aquí, me voy de aquí. Y, a ver, perdonen cerditos, perdonen, pero tengo que comer algo. Tengo que comer algo, cerditos. Cerdito. Cerdito, por favor. Por favor, cerdito. Una chuleta. Una chuleta. David Ayer chuleta. Pues mira, le doy para allá. Le doy para allá. Y yo creo que ya vamos llegando. Creo que esa es ya la zona de. Pues la zona esa, ¿eh? Yo creo que ya es la zona. Yo creo que ya es la zona. Yo creo que llegamos, dormimos, vamos por nuestras cosas. Y ya vemos qué onda, ¿ok? Vamos corriendo, 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 corriendo. A caballito de palo. A caballito de palo. Uf. Fue una noche dificilona. Bien difícil esa noche, ¿eh? A ver, pues. A ver, pues. Supuestamente es derecho. El derecho y un poquito a la izquierda y llegamos a nuestra zona que queremos llegar a nuestra base, ¿no? ¿Esa agua es verde? ¿Esa agua es verde? ¿Esa agua es verde? ¿Por qué es verde? A ver, pues. A ver. Listo, listaco. Ahí está la base. Dormimos para marcar spawn. Y vamos por nuestras cosas, ¿ok? Vamos por nuestras cosas. Fu, 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 fu. Mimir. ¿Dónde hay monstruos cerca? Hay un maldito árbol encima mío. ¿Es en serio? Creeper Acid. No sé. Tal vez. Déjame en paz, bicho tonto. Es la muerte. Es la muerte. Es la muerte, es la muerte. Yo conozco a la muerte. Pero, sí conozco a la muerte, sí conozco a la muerte. Uf, voy por mis cosas, voy por mis cosas. Espero que ya no esté el bicho este. Y que estén mis cosas. Y si no están, me pego un tiro. Ah, ok, sí están. Sí están, sí están, sí están.
Ok, esto no necesito, esto no necesito. Tampoco esto, tampoco esto. Esto tampoco, esto tampoco. ¿Qué más hay tirado aquí? Carbón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una rata? ¿Es una rata? Me mató una rata. Me mató una rata, pero, oh sorpresa, estamos aquí cerquita. Ok, aguanta, voy por mis cosas rápido. Ay, Dios, era una rata, era una rata, era una rata, pero... Joder. Joder, cabra. Bakipandi, ¿no? Vegeta tenía una cabra, ¿no? Que se llamaba Bakipandi. Algo así, ¿no? Solamente los olds. Lo recordamos, los olds. A ver, ya déjame agarrar mis cosas. Y regreso, ya nada más te falta el tiner. ¿Es lo que se escucha? ¿Es eso? Déjame en paz, tontito. Ahí está. Ahí está, pues. Ay, yo no quiero esta basura. Deja ver si puedo agarrar algo de aquí. Antorchar. Pues antorcha aquí. ¿Qué más encuentro por aquí? Esto, no quiero esto, no quiero esto. No quiero esto, no quiero esto. Esto no, esto tampoco. ¿Qué más por aquí puedo encontrar interesante? Pues nada más, ¿no? La muerte está encima mío. Mira, me dijo algo del Nether, del coral del Nether. Oye, la parca está al lado mío. Gracias por ese me gusta, Oscar. Se te agradece bastante. Oscar Pérez, ¿cuánto tiempo? Oye, es la muerte. Maté a la muerte. Maté a la muerte. Maté a la muerte, qué estúpida. Ok, pues. Pues bueno, chicos. Yo creo que me voy retirando por aquí. Ya me damos las 2 horas y medias de stream. Creo que hace mucho no hacía 2 horas y medias de stream. Casi siempre 1 hora, 1 hora y media. Pero hoy lo voy dejando por aquí. Mañana, bueno, no sé si mañana pueda hacer stream. Lo más probable es que mañana no pueda hacer stream. Lo más probable es que vuelva en el lunes, tal vez. Entonces, tal vez les deje algunos reels preparados, a no sé, algo, para que pues puedan verlos después, ¿ok? Para que puedan verlos mañana. O ya veré qué onda, ¿ok? Yo me retiro por aquí. Muchas gracias por estar. Ya el próximo lunes, el próximo día. Empezaremos justamente aquí en esta base. Justamente en esta base vamos a empezar y vamos a ver qué tal nos va. A ver, quiero empezar a ver si vamos a vivir por aquí. No sé si mis compañeros van a vivir por aquí. Yo diría que estaría bien vivir por aquí. Pero veremos. Yo creo que ya veremos, ¿no? Yo creo que ya veremos en estos días. A ver qué dicen. Porque pues... Si ya estamos aquí, estaría bien, digo. O podemos irnos a la pradera de atrás. Pero bueno, muchas gracias por estar. Se les agradece bastante. Yo me retiro. Muchas gracias por estar a los que estuvieron hoy. Y pues... Ya toca irnos. Toca despedirnos, ¿ok? Gracias. Antes de terminar, yo creo que voy a hacer algo. Que es en cuestión a leer las alertas que me salen aquí en OBS. Las últimas personas que estuvieron aquí y estuvieron dando algunas cosas, les voy a comentar. Igual, muchas gracias a Matías Torres, que nos acaba de seguir hace unos 19 minutos. David Lugo, también muchas gracias por seguirnos. A Cristian Guevara, gracias por seguirnos. A Michelle Yasmín, que estuvo hoy muy activa en el stream, muchas gracias por seguirnos. Mario García, también gracias por seguirnos. A Dylan, a The Inert y a Albertín Martínez, que nos empezó a seguir hoy. Entonces, muchas gracias a todos los que nos siguieron. Son las últimas notificaciones que tengo aquí guardadas. Y pues muchas gracias a todos los que están aquí, los que estuvieron. Nos vemos otro próximo día. Nos vemos, Adrián, nos vemos. Muchas gracias, Michelle, Adrián, por estar aquí, que fueron los dos más presentes el día de hoy. También estuvo Jaciel y Javier. Entonces, muchas gracias. Nos vemos, chicos. Nos vemos ahora sí. Chao, chao. Déjame, me meto a la casa y aquí cierro stream, ¿ok? Listo. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Cuídate. Igual cuídense ustedes, que otra vez está el COVID pegando, ¿eh?
avisaos, cuidado, ojo, el COVID y la influenza. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, chau, 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 chicos, compartan, chicos, compartan.